Muy buenas noches. Nada, a ver, para aquí. Muy buenas noches, fanáticas y fanáticos del Baloncesto Superior Nacional. Bienvenidos a otra transmisión de los Brujos de Guayama en esta temporada 2022. Estamos en vivo, en directo, desde el Coliseo Dr. Roque Nido Estela, donde esta noche el equipo de los Brujos reciben la visita de los Leones de Ponce. Muy buenas noches, les saluda Jan Rodríguez, como de costumbre, junto a ustedes. Otro partido más de los Brujos, hoy recibiendo la visita de los Leones de Ponce. Me acompaña nuestro comentarista, que ya salió de la lista de lesionados, Roberto Cañada. Saludos, Jan, y saludos a toda la fanaticada del Baloncesto Superior Nacional, en especial la de los Brujos de Guayama, aquí en el Duelo del Sur, los Leones de Ponce contra los Brujos de Guayama. Javierito, verifícate ahí el audio de Cañada. Tú sabes que Cañada habla un tono más bajo que yo. No es que yo hable duro, es que Cañada habla bajito. Es que guardo la voz para... Sí. Ha habido muchos movimientos, muchos cambios, muchas cosas aconteciendo previo al choque de esta noche. Una de las tristes y lamentables noticias, Cañada, es la pérdida ya por lesión hasta, sabrá Dios si podrá reincorporarse al baloncesto, del armador Denis Clemente. Sí, Denis Clemente sufrió el ACL, del ACL, va a perder lo que queda de temporada. Y es triste porque era el grupo de Guayama. Ya era corto y ahora perdiendo una figura como Denis, que era el armador de este grupo y le está dando muchos minutos de calidad al equipo, perderlo ahora es una baja dura para los Brujos de Guayama. Pero ni corto ni perezoso, rápido Guayama buscó un armador suplente, buscando al armador de los Grises de Humacao el año pasado, KJ Maura. No es KJ Maura. Vas a ver que es KJ Mauras. No es KJ Maura, pero vamos a aclararlo. KJ Maura está bajando. Caris Mauras. Por eso, pero es que es KJ Maura también, Mauras. La verdad que es Mauras. No, pero no es KJ. Este es sin J. Vas a ver que sí. Bueno, lo verifica ahí. Lo tengo por aquí para darle un numerito de lo que fue la actuación de Mauras. ¿Ven? Aquel es Kevin, KJ. KJ Mauras. Este es Cari Maura. Es KJ. No, porque no, el segundo nombre no es J. Sí, no, viste que decía J. No, míralo ahí. Es Cari. Cari Mauras. No, para que esté Mauras con ese. Con ese. El de Fajardo es Mauras sin ese. Jugó el año pasado con el equipo de Humacao en su año de novato. Te ganaste allá. Qué bueno. Dale. No ganó, pero él lo intenta. 28% en sus lances de 3, un 55% en sus lances de 2, un 73% del área del tiro libre, promedió 4.4 asistencias por partido, 3.6 rebotes y 8.23 anotaciones el año pasado con el equipo de los Grises de Humacao. Obviamente, pues, el equipo de Guayama, pues, se ha visto en la constante de tener 8 o 9 jugadores. Hoy, en la noche de hoy, contamos con casi 10. Ahí podemos contar que hay 10 jugadores, por lo menos. Para repasar, está Chris Ortiz, está el Indio, Cleon Penn. Hay 11 hoy. Ben McCauley, está también Irán Huerta, está también aquí Diego Maldonado, Jabari, Terico, Cari Mauras, Jordan Arroyo y Brandon Davis. Jabari ha sido la constante durante toda la temporada, es la figura que ha sobresalido en esta temporada. Esperamos que hoy mantenga lo que ha hecho en los últimos juegos, que es promediando más de 16 puntos por juego. Vamos a escuchar momentáneamente aquí una entrevista que se le realizara a Chris Ortiz. Y ya luego venimos con la reacción por parte de Roberto Cañada. Feels great to be back in Guayama. Definitely the second home for me. I feel very comfortable here. It's good to be with a good group of guys, great coaching staff. I'm just happy to be back, get back into the swing of things. I love playing on the island, so I'm looking forward to the rest of the season. As far as challenges go, I think we just need to
figure one another out as a group. We have a couple new guys, and you know, I came late, you know, so I think that's just the biggest thing, figuring out our identity and sticking to it. But I think, you know, we are in a little slump right now, but once we grab one or two wins, we'll be back on track to, you know, get back to the top of the standings where we belong. Bueno, ahí escuchábamos a Chris Ortiz con sus expresiones, la reacción por parte de Roberto Cañada. Chris nos dice que está contento de estar, pero de vuelta, pero hay que ver, él tuvo una temporada en Israel, más con la selección, hay que ver su estado físico, pero definitivamente es una gran ayuda para los Brujos de Guayama, ya que le pueden dar descanso a Ben McCauley y también a Derrico White, que en un momento no teníamos quien le diera, además de Cleon Penn, pero ahora sí, ahora él está ahí y está para ayudar, un jugador que también lanza del área del perímetro, y eso es importante, porque ya no te puedes tanto parar en zona contra Guayama como lo habían hecho anteriormente. Sin duda alguna, la incorporación de Chris ha sido importante. De hecho, en el primer partido que él estuvo en uniforme, él fue básicamente quien en un inicio cargó ofensivamente al equipo. Ya luego pues vimos Derrico White, que ha sido la constante durante toda la temporada. Pero es importante que surjan, esas segundas y terceras voces. No puede ser solamente Derrico. Derrico tiene un promedio de 22.63 por juego. Luego le sigue Jabari con 16.13. Ben McCauley con 15.38. Lo que refleja que Chris Ortiz, aunque en ese primer juego arrancó metiendo pelotitas, como le dicen, ha quedado por debajo de la media de lo que se espera en la aportación ofensiva de él como jugador. Esperamos que en la noche de hoy sea el momento de él caer en lo que hizo la temporada pasada. Tuvo una excelente temporada para los Brujos de Guayama. Y esperamos que eso sea lo que veamos en la noche de hoy, que seamos el Chris Ortiz que vimos durante la temporada pasada, que lo pudimos ver en ese juego contra Cuba en la selección nacional. Que eso es lo que esperamos que ver esta noche. En cuanto al equipo de Ponce, su mejor anotador previo a este partido lo es Yesriel de Jesús, el macho, con 16.56. Hay mucha profundidad en ese equipo de Ponce. Obviamente tienes a un Mike Rosario, tienes a un macho de Jesús, tienes Carlito Rivera que te da minutos buenos del banco siendo el veterano, tienes Ángel Daniel Vasallo que también está viniendo del banco, pero son anotadores puros ahí. Hoy tienen a Jordan Murphy hoy de nuevo aquí. Cristian Negrón les llega hoy, está en su primer juego hoy. EJ Crawford también. O sea, es un equipo que hay mucho talento en ese grupo, que pueden salir 5-5 y mantener el nivel de juego. Pero en especial la temporada que está teniendo el joven Luis López. Luis López está produciendo mucho, especialmente en el área de tres puntos y en su defensa, que ha sido lo diferente a lo que vimos de Luis López el año pasado. En el caso de los rebotes, por Guayama el mejor lo es Ben McCauley con 9.63. Por el equipo de los Leones de Ponce, Jordan Murphy, 8.57. Este equipo arrancó con dos importados pivotes, Marvin Jones y Brandley. Hay uno que iba a salir. Están los dos todavía en roster, ya finalmente salió uno de los dos. Ellos tienen a Marvin Jones. De refuerzo aquí. Marvin Jones está todavía y Brandley. Todavía está. Sí. Porque se había dicho, ¿verdad? Se había rumorado que ya Tony Bishop estaba en la isla y el equipo de Ponce había anunciado a Tony como su importado durante la temporada muerta. A lo mejor es que le están dando todavía tiempo, que el récord de los Leones es uno positivo ahora mismo. Se pueden dar el lujo de darle tiempo a lo que se adapta, a lo que está pidiendo a lo que va a estar pidiendo su dirigente Wilhelm Uscanio. Y para el juego de esta noche es más propicio para los Leones tener esa estatura ante un equipo de Guayama
que sin duda alguna, pues, ante las ausencias que hay, una de sus debilidades es la poca rotación que hay en esos hombres grandes. Ahora mismo es Cleon Payne, Chris Ortiz y Ben McCollum. Obviamente Tyrico White en algún momento se pone en esa posición, pero es un jugador de baja estatura para esa posición, así que es difícil. Obviamente los macheos pues van a ser difíciles para ellos. Ya varías el trabajo, tiene 5.63 rebotes por partido, pero como dice Cañada, no es el jugador más alto. Pero aún así se faja. Y el salto que tiene, porque brinca mucho Jabari. Y siempre, como muy bien tú dices, se faja, está brincando la josea todas. Tiene un promedio de 3 rebotes ofensivos por partido. Y en la mayoría de esas ocasiones, esos 3 rebotes los convierte en anotación. Sí. Y obviamente él es un jugador también que corre mucho, le gusta correr. Y cuando Guayama decide irse a la carrera, él es el que está siempre en avanzado. O sea que es un jugador que es un joseador del baloncesto. En el caso de las asistencias, Denis Clemente, el mejor con 4.80, ya sabemos que no continuará la temporada, así que Brandon Davis se convierte en el mejor con 4.50. Por el equipo de los Leones, Yesriel de Jesús con 3.33. Estos equipos ya se enfrentaron en una ocasión en la temporada, la victoria 84-79 de los Leones de Ponce sobre los Brujos de Guayama. Ponce viene de una serie de 2 partidos con Santurce, perdiendo en el Pachín 81-79 frente a los Cangrejeros y luego derrotando 96-94 a los Cangrejeros en 2 tiempos extra, que aquello fue un partidazo. En el caso de los Brujos, pues están sumergidos en estos momentos en una racha negativa de 4 reveses de forma consecutiva. Las últimas 3 pudiéramos decir que estuvieron a la mano del equipo de los Brujos. El juego frente a Mayagüez se decide en tiempo extra, el partido contra Quebradilla se decide en tiempo extra y el partido frente a Humacao, una derrota de tan solo 3 puntos, 90-87. Y es importante comenzar a ganar. ¿Por qué? Porque San Germán y Mayagüez han sacado juegos que no estaban en el libreto, los tienen, y no podemos permitir que se alejen para poder estar en esa área de clasificación en el standing de la sección. Hoy es un partido de vital importancia. Aquellos que están obviamente escribiendo en las redes, que están en Guayama, están cerca, y en vez de estar viéndolo en su casa, en la comodidad de las redes sociales, deberían venir, porque hay rivalidades que, más allá de la tabla de posiciones, lo deben motivar a usted a ir a la cancha. Todo el mundo sabe que en el béisbol de las Grandes Ligas, independientemente de cuál sea el récord de victorias y derrotas, si juegan Yankees y Boston, usted va al parque, independientemente cuán bien o cuán mal estén jugando. Y de igual manera, hay otras rivalidades en el caso de la NBA, que de igual manera, no importa la marca de victoria y derrota de esa temporada, cuando juegan esos equipos, usted se desborda en la cancha. Esa debería ser la motivación suficiente para venirlo. Y esta es la tradicional rivalidad del BCN en el área sur, Brujos y Leones. Y hoy yo les garantizo algo. Yo no les puedo garantizar la victoria, porque no soy pitonizo para decir que vamos a ganar, pero va aunque, a ser un juegazo. Aunque es mi deseo, pero va a ser un juegazo. Eso que no le quepa la menor duda a nadie, como han sido los últimos partidos. Aquí usted recibe un espectáculo que vale cada centavo del dinero que usted paga por entrar a la Roque Nido. No, definitivo. Y ya, aquí el fresquito está bueno, no hace calor. ¿Qué? Es más barato coger el aire acondicionado de la Roque Nido que pagar el bill de Luma. Claro. Y tienes a los Leones de Ponce, Brujos de Guayama, aquí en la Roque Nido. Un espectáculo, como muy bien tú dijiste. Hasta mascotas hay, está aquí llegando el brujo. Hay 2 mascotas. Está el brujo de los... Está el brujo y adicional a eso está Peco. Peco, sí. Que es la mascota de First Medical. Y está la cheerleader, está, o sea... Que decimos la cheerleader, pero es un grupo de baile de Tablas Art Studio que combina hombres y mujeres. Están aquí listos para brindarle un espectáculo. Llegue aquí, disfrútese esto aquí. Que no lo va a pasar, no se va a arrepentir el haber llegado a la Roque Nido en la noche de hoy. Y el que tenga una idea errónea de que Guayama no tiene equipo para competir, se lo estoy diciendo desde el saque, desde la premisa.
usted está equivocado. El equipo de Guayama es un gran equipo que tiene para competir, que ha estado compitiendo durante todo el torneo, ha vendido cara a sus derrotas. Obviamente iniciamos diezmados. Ese inicio con hablando al rey de Roma. Ahí está Peco. Mira ahí robando cámara. Así que venga para acá. Traiga a su niño para que lo pase bien, lo disfrute y le pase súper aquí en La Roque Nido. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. TWN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TWN Exterminating. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Ganan los que juegan y la suerte encuentran. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar pa'lante. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico. Porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo, gana Puerto Rico. El personal y la gerencia del Laboratorio Clínico Islamar les desea éxito a los Brujos de Guayama en esta nueva temporada. Les agradece a sus pacientes el apoyo recibido durante estos años, convirtiéndonos en el laboratorio de mayor crecimiento en el área y en el de su preferencia. Estamos localizados en el Centro Comercial Mauna Coop en Arroyo, con un horario de lunes a sábados desde las 5:30 de la mañana. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo MMM, MCS Classic Care, Triple S Advantage, Plan del gobierno y planes privados. 787-271-3636. Laboratorio Clínico Islamar, porque su salud es nuestro compromiso. Otoro Rooftop Lounge. Somos el rooftop favorito de Guayama. Te invitamos a tener una nueva experiencia gastronómica en Otoro Rooftop Lounge, bajo las estrellas. Tenemos lista nuestra nueva área al aire libre, con barra y servicio a la mesa. Es lo que nos convierte en el único y más cool rooftop en Guayama. Que no te cuenten y visítanos. Horario martes y miércoles de 11 a 8 de la noche. Jueves y sábados de 11 a 10 de la noche. Domingo de 2 a 8 de la noche. Salón abierto por orden de llegada, no reservaciones. Para ordenar puede comunicarse al 787-403-5139, 787-803-8047. Delivery disponible. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. Un, ven acá, sube. Thank you.
1410 Dance and Night Club, esquina Francisco G. Bruno 3, calle Calimano, Guayama. Vive una experiencia única. Separa tu VIP en www.1410.com. Tablas Art Studio, academia de baile, canto, maquillaje y modelaje, con el teléfono 787-900-3483. Tablas Art Studio, donde el arte cobra vida. Desde el Complejo Energético AS Puerto Rico, puertorriqueños expertos y profesionales trabajan cada día para generar la energía que necesitamos. Por más de 20 años hemos crecido juntos. Hoy somos parte de la transformación de la isla hacia la energía renovable, porque creemos en Puerto Rico y su gente. Por ello, hoy más que nunca, nuestro compromiso continúa. Sigamos trabajando juntos. AS Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Púrpura Açaí Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Açaí Smoothie and Juice Bar. Noble Properties by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C-19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Farmacia San Carlos en la calle Duque, número 94 Sur, en Guayama. Abierto desde las 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde, de lunes a sábado. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y hemos ampliado nuestros servicios de medicina con los mejores precios. Mejores que en las W. Farmacia San Carlos tiene también para ti los productos Mia Secret para tus uñas, artículos de regalo y de primera necesidad. Además, amplio Beauty Supply. Farmacia San Carlos en la calle Duque, en Guayama, y en la calle Morse en Arroyo. Farmacia San Carlos, teléfono 864-2812. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y, claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para orden, comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y pruébate mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-20345. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio Real Estate Professional Broker. Déjanos trabajar tu sueño. Tu broker de confianza. La Vida Café y Cocina Creativa. Estamos localizados en el pueblo de Guayama, frente a la plaza más hermosa de todo Puerto Rico. Contamos con una variedad de platos exquisitos. Abierto los 7 días de la semana, con horario lunes a jueves de 8 a 7 de la noche, viernes, sábado y domingo de 8 a 8 de la noche. Visítanos, no te vas a arrepentir. Nuestro número telefónico 787-900-7171. La Vida Café y Cocina Creativa. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible. Honestidad y seriedad nos distinguen. Llama y compruébalo. Ubicados en Calley, después del Shell del barrio Beatriz.
Nuestros números telefónicos 787-435-7107, 787-245-7642, 787-263-3122. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible. Con todo el peso Food Truck, ven y deleita tu paladar con las mejores tripletas del sureste. Cantidad y calidad garantizadas con nuestras jugosas y deliciosas carnes. Los esperamos en nuestras localidades en Arroyo Carretera número 3 frente al Arroyo Town Center. De viernes a sábado de 6 de la tarde a 12 de la medianoche. Domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ordena al 787-934-1103. Síguenos en Facebook e Instagram. Métodos de pago efectivo y ATH móvil. Ay, pronto, gran apertura en Guayama con todo el peso Food Truck. ¿Deseas alquilar un auto? Tolumi Car Rental es la mejor opción para rentar un auto con los mejores precios, desde $49, alquileres de autos, minivans, pickup y vanes de pasajeros, diarios, semanales y mensuales. Un modelo para cada necesidad. Visítanos en Arroyo, lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para más información, comuníquese al 787-226-0133 o al 939-262-1887. Tolumi Car Rental. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, rapidito, vamos con los cuadros iniciales para el partido de esta noche. Por los Leones de Ponce, Yerrel de Jesús, A.J. Crawford, Mike Rosario, Melvin Jones y Jordan Murphy. Por los Brujos de Guayama, Terico White, Baron Davis, Cleon Penn, Chris Ortiz y Ben McCauley. Pausamos mientras oramos y regresamos en breve. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. 3WN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. 3WN Exterminating. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama, en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Hola, hija. Hola, papá. Te tengo una sorpresa. Voy a visitarte. ¿Qué? ¿Te pegaste? Sí. Jugué tu cumpleaños. ¡Cumpleaños! Este es tu número de la suerte. Juégalo en el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 dos veces al día, seis días a la semana. Juega para que te pegues con Pega 2, 3 y 4 de la Lotería Electrónica. Laboratorio Clínico Islamar. Velamos por tu salud. De lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Sábado de 5:30 de la mañana a 1 de la tarde. Otoro Rooftop Lounge. Somos el rooftop favorito de Guayama. Te invitamos a tener una nueva experiencia gastronómica en Otoro Rooftop Lounge, bajo las estrellas.
Tenemos lista nuestra nueva área al aire libre, con barra y servicio a la mesa. Es lo que nos convierte en el único y más cool rooftop en Guayama. Que no te cuenten y visítanos. Horario martes y miércoles de 11 a 8 de la noche, jueves y sábados de 11 a 10 de la noche, domingo de 2 a 8 de la noche. Salón abierto por orden de llegada, no reservaciones. Para ordenar puede comunicarse al 787-403-5139, 787-803-8047. Delivery disponible. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, Cañada, para los que se conectan ahora a la transmisión, repasamos nuevamente los cinco que inician por el equipo de los Leones de Ponce. Por los Leones de Ponce, Yerrel Macho de Jesús, AJ Crawford, Mike Rosario, Melvin Jones y Jordan Murphy. Por el equipo de los Brujos de Guayama, Derrico White, Davis, Cleon Penn, Chris Ortiz y Ben McCollum. Los tres oficiales para el juego de esta noche: Yeset Díaz, Carlos Román y Frankie López. Son los árbitros para el partido de esta noche. Ahí ustedes ven en pantalla el gran peco de First Medical, la bandera de la salud, Javierito. Y hay agua nueva, Javierito, hay agua nueva. Dolphin Waters regresa nuevamente como auspiciador del equipo de los Brujos de Guayama. Gracias a la compañía Dolphin Waters. Mil gracias de parte de la gerencia de los Brujos de Guayama. Oye, hoy le subieron el micrófono. Sí, está bien alto. Sí. No está alto, está súper alto. No se escucha bien. Y que lo tenemos al lado. Bueno, exactamente. Oye, le mandó saludos a Héctor Meléndez, a compañero de transmisión, compañero de la transmisión de los Leones de Ponce. No veo a Junior. No, Héctor Meléndez, entra bien. Está ya Junior Robles, Héctor Meléndez y... no sé quién es el otro. Carlos Lugo, el hijo de... El tercero, el nieto de don Pedro Carlos. Wow. El hijo de Junior. Dice Jerry Ibarra en su Scouting Report, nuestra fanaticada tiene Scouting Report, uh-huh, que se deben cuidar de los intentos de tres de Mike Rosario y de Yesriel de Jesús. Y del ataque de Macho. Macho le gusta atacar las brechas. Y obviamente, el refuerzo que va duro a las tablas. Brandley inicia en el banco, que es uno de los importados del equipo de los Leones de Ponce. Pero lo han hecho así toda la temporada, los Leones de Ponce. Saludos a William Montalvo de 3WM Staminating, que se conecte y dice saludos a nuestros narradores, éxito a nuestros Brujos. Mr. William, saludos a él. Balón va al cielo y domina el equipo de Ponce. La tiene Yesriel de Jesús, la posesión inicial para los Leones. El pase a Marvin Jones, defiende Cleon Penn, entrega el lateral izquierdo para Crawford, este para Marvin, de entrega a Jordan Murphy en lateral derecho, buscando a Yesriel en la pintura, sacando el balón, el Macho de Jesús, 5 para tirar, sigue Yesriel, se levanta de 3, y ha sonado el silbato, parado Brandon Davis, hay una falta personal. No cometa falta, visita First Medical, el plan que te da más. A 3 intentos irá Yesriel de Jesús. Parece que cuando hizo el intento hubo un contacto en el codo de Davis a Macho de Jesús. Alegado y aparentemente. Al primer intento lo consiguió. Canasto, municipio de Guayama, vive el encanto. ¿Qué pasó? Ya te estás riendo. 1-0 domina el equipo de los Leones de Ponce cuando restan 9:37 de este primer cuarto. Al segundo intento de Jesús, falló el segundo intento. Se prepara para un tercer intento desde el área del tiro libre. Se levanta. Whippity lo consiguió. Caen esto, Dolphin Waters. 2-0 en ventaja al equipo de los Leones cuando resta 9:34 de este primer cuarto. Con el balón Brandon Davis. Picado el pase para Ben McCauley. La perdió en gran gestión defensiva de Yesriel de Jesús. Nadie le advirtió a Ben que venía Macho. Saca para Main Rosario, que va de 3.
¡Bombazo! 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 Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. ¡Ay, Mimi! Davis estuvo ahí, tenía que avisarle a Bacoli y no le dijo nada. Restando 9 minutos del primer cuarto, Ben con el balón, restan 7 para tirar. Ben, ante la defensa de Marvin Jones, se levanta de 3. ¡Bombazo! 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 Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. 5 por 3, la ventaja para los Leones cuando resta 8:41. Marvin Jones le dieron el espacio en el tiro libre, lanzó, falló. El rebote para Cleon Penn, le entrega a Brandon Davis. Busca a Chris Ortiz posteado, lo defiende Crawford, hay una ventaja. Giró hacia la derecha, tiró el gancho, se quedó corto. El rebote para los Leones. Yesriel de Jesús le pone el turbo a las tenis. Llegó a la pintura, se levantó, falló. Rebote ofensivo de Marvin Jones. Le entregan a May Rosario, que va de 3. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Vino dulce May Rosario en la noche de hoy. 2 triples en la noche. Está todo el mundo en ganga buscando cerrar la pintura, pero entonces dejan solo a May Rosario. Restando 7:54. Pase picado a Cleon Penn. Esa es una mala determinación que él mismo se percató luego que hizo el pase. Turnover de Brandon Davis. Cleon Penn es el hombre más alto en la cancha, hay que dársela arriba. Y es como una varilla para doblarse, bendito. May Rosario picado para Marvin Jones. Resta 7:40. Sacando para Crawford. Crawford defendido por Chris Ortiz, se levanta a media distancia, falla, rebote para Ben McCauley, le entrega a Brandon Davis, este con el pase para Terico. Terico atacando, saca para Chris Ortiz, que se levanta de 3, coqueteó con el aro, falló. Rebote de May Rosario, le entregan a Yesriel de Jesús, que la baja por el lateral izquierdo, se mueve hacia el centro, el pase a May Rosario, profundo a Jordan Murphy, lateral derecho, está solo, va de 3. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Y ha iniciado encestando a larga distancia el equipo de los Leones de Ponce. Llevan 4 intentos del área de 3 puntos y ha anotado 3. Y uno de ellos fue foul. Chris Ortiz con el balón, el pase picado para Terico. Por poco la pierde. La mantiene viva Terico. Restan 5 para tirar. Terico frente a Jordan Murphy. 2 segundos. El pase para Brandon Davis, que no se percata del reloj. Aquí se acabaron los 24 segundos, el turnover para los Brujos. Davis nuevamente no se percata. Quedaban 2 segundos cuando recibió la bola. Con el balón, Yesriel de Jesús. Yesriel buscando a Jordan Murphy. Murphy intercambiando defensa, se quedará con Chris Ortiz. El pase para Marvin Jones, que se levanta de 3. ¡Bombazo! ¡Bombazo, bombazo! Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Venga, ¿qué? Porque Javier tiene un mango en la mano. La gelo fanática. Cuando domina Ponce 14 por 3, Guayama pide tiempo. ¡Mun! ¡Ven acá! ¡Sube! ...1410 Dance and Night Club... ...esquina Francisco G. Bruno 3... ...calle Calimano, Guayama... ...vive una experiencia única... ...separa tu VIP en... ...www.1410.com... ...Tablas Art Studio... ...academia de baile, canto, maquillaje y modelaje... ...con el teléfono 787-900-3483... ...Tablas Art Studio... ...donde el arte cobra vida... Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Ok, Javier, explica ahora la procedencia del mango que tú tienes encima de la mesa. Bueno, el mango me lo trajo el ingeniero Cabán, Derek Cabán Maldonado, de aquí de Guayama, amigo mío personal. Fue jefe mío hace 20 y pico de años atrás. ¿Y solamente hay mango para ti? No, me dijo, tengo en el carro mangoes. Y me lo va a dar al final, pero no son para nosotros. Es para llevarse a la gente en Caguas, pero
Por lo menos algo le va a tocar a ustedes. Bueno, Brandon Davis con el balón la trae por el centro. Mira qué lindo, exquisitos. No se ve hermoso, pero tú eres un comensal. No, Brandon Davis le entrega a Ben McCauley, que la busca brincado a media distancia y anota. ¡Bombazo! Laboratorio Químico. De dos. Fue. Ah, sí. Pues está bien, pero vamos a dárselo. Laboratorio Químico Guayama y Laboratorio Químico Plaza Guayama. 14-5. Perdiendo el balón aquí, Jordan Murphy la recupera. Le entregó aquí a AJ Crawford, que anota desde la pintura. Gana esto, Laboratorio Clínico Islamar. Y Avari Josiah entró por Cleon Penn. Eso sí. El intento de tres. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. De tabla. Esto es Leones de Ponce contra Ben McCauley. 16-8 cuando restan 5:29 del primer cuarto. AJ Crawford con el balón entregando a Marvin Jones. Marvin devuelve para Crawford. Aquí Crawford le entrega a May Rosario, hacia Amague. La busca a media distancia y anota. Canasto, 3W Exterminating. No fallan. Esto ha sido un duelo, Ben McCauley contra May Rosario. El equipo de Ponce ha fallado tres intentos. La tiene Ben McCauley. Buscan a Brandon Davis en la pintura. Saca para Chris Ortiz. Chris ataca frente a tres leones y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta allá. Visita Autoro Rooftop Lunch, el único y más cool rooftop en Guayama. La falta es de Marvin Jones. La primera para los leones. Cuando Chris Ortiz se prepara para dos intentos desde el área del tiro libre. 18-8. El primer intento, Whippity lo consiguió. Canasto, Coconut Boutique. Restan 4 minutos 55 segundos del primer cuarto. Al segundo intento se prepara Chris Ortiz. Se levanta, Whippity, logró los dos. Canasto, Víctor Pollo, remaestro del pollo asado. Poco a poco sigue llegando público aquí el Dr. Roque Nido Estela. El pase en la pintura para Marvin John, el donqueo a dos manos. Canasto, Farmacia San Carlos. Comentario. Espectacular el donqueo de Jones ahí. 20-10, 10 arriba Ponce, restando 4:34. Brandon Davis con el balón. 10 para tirar. Brandon Davis ataca por el centro, la perdió. Le va a costar el banco, estos turnovers. May Rosario le entrega a Yesriel de Jesús, que ataca por el lado derecho y anota. Canasto a ese. Un equipo de Guayama que su sello de fábrica es la defensa. Ha permitido 22 puntos al momento al equipo de Ponce en este primer cuarto. Y todavía quedan 4 minutos. Brandon Davis atacando por el lado izquierdo. Se levantó, falló, pero en la jugada recibe la falta personal. No cometan falta ya. Juega Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Juega para que te pegues. Ya se acabó la oportunidad de la extraordinaria de Madres. Y el árbitro Carlos Román cayó al suelo. No, y si tiene sangre no tiene que salir. O eso nada más para los jugadores. Jugadores nada más. Hay cambio. Va a entrar por los Leones el importado Brandley. Chocó fuerte. ¿Con quién fue que chocó? Con Eric. Ah, no me perquito. Sí, con Eric fue. Duro. Brandon Davis al primer intento y falla. Sí, se va a estrenar ahora Maura si anota Davis el tiro libre. Preparándose al segundo intento, Brandon Davis lanza. Falló los dos. El rebote para Brandley. Le entrega a Yesriel de Jesús. Pasa el centro a Jordan Murphy. Buscando en el lateral izquierdo para AJ Crawford. Para Murphy, para Brandley. Brandley le entrega aquí a Yesriel de Jesús. Está 3:45 del primer cuarto. Yesriel va al suelo. Le entrega a Crawford, que se levanta a media distancia fallando. Rebote para Ben McCauley. Le entrega a Brandon Davis, que se ubica en el lateral derecho. Buscando en la pintura a Chris Ortiz. Chris a media distancia se levanta, falla. Mal tiro. La tiene Brandley. Le pasan a Crawford. El tapón enorme. El balón va fuera de las líneas. Corresponde a los Leones. Hay cambio. Entró Maura, sale Davis. Pero ahí arregló el tiro malo que hizo en ofensiva con ese espectacular bloqueo.
Restan 19 segundos para tirar. Restan 3:24 del primer cuarto. La tiene Yesriel de Jesús en el centro. El pase lateral izquierdo para Crawford. De vuelta al centro para Yesriel. Este entrega a May Rosero, lateral derecho. Entregan en el tiro libre a Brandley. Buena gestión defensiva de Maura. Aún así se levanta Brandley. Tira, falla. Rebote para Chris Ortiz. Maura con el balón. Va a ubicarse en el lateral izquierdo. Aquí con el pase a Chris Ortiz, que se levanta de tres y falla. Ay, ay, ay. Rebote para los Leones. Yesriel le entrega a May Rosario, que va de tres. ¡Bombazo! 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 Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Guayama apostó ahí a la zona. Y hoy May Rosario está dulce. Lleva ya cuatro triples. 4-3. Con el balón Ben McCauley sacando para Chris Ortiz. Insiste con Ben. Cuando va hacia el canasto, Ben logra anotar de palangana con la zurda. Canasto, púrpura, Asai, Smoothie and Juicy Bar. Y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta, llama a Novel Properties con Yesenia Bermúdez al 787-415-7427. Entró Luis López y salió Yerrel de Jesús. Viene Irán Huerta, sale Terico White. Viene Diego Maldonado. Maldonado va por... Yo entiendo que vamos a apreciarlo. Yo también. Arroyo va por Ben, si no me equivoco. Por Chris Ortiz. Exacto. Y Arroyo va por Ben si anota el tiro libre. Restando 2:32 del primer cuarto. La ventaja para los Leones, 25-12. Ben aún intentó desde el área del tiro libre. Lanza. Falló. El rebote para Luis López. Luis López. Entregándole a Brandley. No sé si esa era la intención, pero le llegó. El pase para Crawford. Crawford saca para Brandley. Brandley en la pintura se levanta. Falla, pero en la jugada recibe la falta personal. No cometan falta ya. Visita Taza de Oro Café. Planea tu aventura, que te informa. Que entra Arroyo y sale McCauley. La falta fue de Mauras. A dos tiradas libres irá Brandley por los Leones. Al primer intento, Whippity lo consiguió. Canasto, Tablas Art Studio, Academia de Baile, Canto, Maquillaje y Modelaje. Y los Leones se van a parar en zona. Contra la segunda unidad de los Brujos de Guayama. Aquí al segundo intento, falló los dos. El rebote para Yavari, le entrega Karim Mauras, defendido por May Rosario. Están 2:09, Mauras con la muerte, en picado el pase para Jordan Arroyo, picado para Yavari. Yavari atacando por el lado izquierdo y anota. Canasto, 14-10. Aquí funcionando en la presión defensiva, Mauras la saca fuera de las líneas, le corresponde al equipo de Ponce, 21 segundos para tirar. No había nadie atrás. Tuvieron suerte ahí que Maura pudo desviar el pase. Recibe Brandley. El pase para Luis López. Luis López se va moviendo con la muerte hacia el lateral derecho entre la defensa de Irán Huerta. Entregan aquí a Jordan Murphy. Murphy a retar a Jordan Arroyo. Tiró, falló. Rebote para Irán Huerta. Y en la jugada Luis López comete falta personal. No cometan falta. Llama a Javier Claudio Real Estate Professional Broker, el corredor de los deportistas, con el 787-594-9594. Me está raro que con la zona el equipo de Ponce no haya ido a buscar en estas últimas dos posesiones a May Rosario, que es el jugador que ha estado dulce. Y entra Carlos Yao López y sale Jordan Murphy. Resta 1:38 del primer cuarto. Diego Maldonado le entrega aquí a Maura. Se va ubicando en el lateral izquierdo. El pase para Jordan Arroyo. Picado aquí para Yavari. Yavari en la pintura se levanta y en la jugada recibe la falta personal. No cometan falta ya. Visita La Vida Café y Cocina Creativa. La falta de Carlos Yao López. Yavari irá a dos intentos desde el área del tiro libre. Estás a tiempo, público. Che para acá. Y Yao ni le puso presión a Arroyo, ni miró el canasto a Arroyo.
Falló el primero de Jabari. Desde el tiro libre, el equipo de Guayama lanza de 6-2. Ha fallado 4 de 6 intentos ya el equipo de Guayama desde el área del tiro libre. Y están llegando los pollos de Víctor Pollo, Javier. Uh-huh. Aquí lanza Jabari, falló. De 7-2, Guayama desde el área del tiro libre. Luis López recibe la cortina de Yao López. Sacando aquí para Bradley, se levanta de 3. Falla, rebote ofensivo de Yao López. Tira, falla, él mismo se queda con el rebote ofensivo. Sacando el balón para Mike Rosario. Rosario ante la defensa de Irán Huerta. Le entregan a Luis López. 5 para tirar. Luis López penetra y encesta. Canasto, Maunaco, evolucionando contigo. Espectacular el canasto ahí de Luis López en su ataque. 14 arriba los Leones cuando restan 48 segundos del primer cuarto. El pase para Jordan Arroyo. Está entregando a Jabari. Jabari frente a Bradley. Entrega en el lateral derecho a Diego Maldonado. Coge la línea de base. Se levanta y anota. Canasto Mendoza Auto Gallery. 28-16 arriba Ponce. Doblando Guayama. Haciendo de todo en defensa de los Brujos. Le llega el balón a mano de Mike Rosario. En la pintura Mike. Entregó Yao López y la botó. Turnovers de los Leones. Y el equipo de Guayama apretando un poco en defensa con esta segunda unidad. Pero los puntos no caen. La última posesión ofensiva será para el equipo de Guayama. Mauras entrega a Jordan Arroyo. Se nota que está recién llegado al equipo. El pase para Luis López, entregando a Mike Rosario, en lateral izquierdo, que va de 3. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Finalizan los primeros 10 minutos del partido. La ventaja para los Leones, 31-16. Desde el Complejo Energético AS Puerto Rico, puertorriqueños expertos y profesionales trabajan cada día para generar la energía que necesitamos. Por más de 20 años hemos crecido juntos. Hoy somos parte de la transformación de la isla hacia la energía renovable, porque creemos en Puerto Rico y su gente. Por ello, hoy más que nunca, nuestro compromiso continúa. Sigamos trabajando juntos. AS Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Púrpura Azaí Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Azaí Smoothie and Juice Bar. Novel Properties by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C19663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Superfarmacia San Carlos en Arroyo, calle Mors 212. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Para más información, llámanos 787-839-3095. La Farmacia San Carlos se une a los Brujos de Guayama en el baloncesto superior nacional. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas. Y claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche. Viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para órdenes, comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. El baloncesto superior nacional. Los primeros 10 minutos fueron para el equipo de los Leones de Ponce, 31-16. El comentario de Roberto Cañada. Es una gran noche ofensiva, por lo menos en este primer cuarto, de Mike Rosario. Es lo que le ha dado esa ventaja de 31-16 a los Leones de Ponce. Karim Maura con el balón ante la defensa de Luis López.
Busca picado Tarico White, lateral derecho. Este busca la cortina de Chris Ortiz. El pase para Ben McCauley. Ben sigue con la Morten. Ahora picado para Chris Ortiz. Chris sacando al otro lado para Mauras, que se levanta de tres. ¡Bombazo, bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Buenas noticias, él mete, anota ese. Fallando Crawford en el intento de tres. El rebote para Tarico White. Tarico la trae por el lateral derecho. El pase para Ben McCauley. Picado para Tarico. Turnover de Ben McCauley. Aquí la tiene Luis López. Luis saca para Mike Rosario. La busca desde el tiro libre, fallando. El rebote en bola suelta para Ben McCauley. Le entregan a Maura. Maura buscando a Chris Ortiz. Se queda solo en la pintura contra el cristal. El canasto. Canasto, municipio de Guayama. Vive el encanto. Gran pase ahí de Maura. No hay nadie atrás. Lo que está reclamando Guayama en su presión ahí. 10 arriba Ponce, 31 por 21. Cuando restan 8:46 de este segundo cuarto. AJ Crawford con el balón por los Leones. Le entregan aquí a Brandley. Brandley saca para AJ Crawford. Crawford busca de vuelta a Brandley. Brandley uno contra uno frente a Ben McCauley. Se le acabaron los 24 segundos al equipo de los Leones. Hay violación de reloj. Siendo efectiva la zona de los Brujos de Guayama. Y con la zona, pues Ponce trae a sus tiradores, trae a Ismael Cruz y a Dani Vasallo. Sale Mike Rosario. Bueno, ¿sí? Trae dos tiradores, pero saca uno. Exacto. ¿Vale? Tiene que darle descanso ya a Mike. Okay. Que falló su primer intento, que falla. Lo acaba de hacer ahora en el segundo cuarto. Y en el tiro libre. Y Crawford también mete el triple, no te creo. Ben McCauley manda a cortar a Jabari. Ben buscando a Chris Ortiz. Chris saca para Mauras, que va de tres. Oye, coqueteó nuevamente. Buen intento, estaba solo. La tiene Luis López. López saca para Vasallo, que va de tres. Desviado. El gol. Wow. Y Dani Vasallo, que es un gran anotador de larga distancia. Restan 8 minutos de esta primera mitad. Con el balón Ben McCauley. Ben busca a Jabari. Jabari retando aquí a Yomar. Contra el cristal y el canasto de Jabari, José. Canasto, 3WM Terminating, especialistas en fumigación y comején. Canastazo frente a Yomar y frente a Dani Vasallo. Luis López sacando para Brandley. Lo dejaron solo, va de tres, fallando. Rebote ofensivo de Luis López, que tira, falla. El rebote para Tarico. Le entregan a Maura. Ahora le piden calma a Maura. Picado para Tarico. El pase para Ben McCauley. Mandan a cortar a Tarico. 10 para tirar. Restan 7 con 15 de esta primera mitad. El pase para Jabari. Jabari se levanta y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta. Juega Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Juega, juega para que te pegues, Jan. Y la falta es de Yomar Cruz. Está sobre el tabloncillo el ponceño Luis López. Y entró Macho de Jesús. Salió Luis López. Parece que está golpeado. Está fue abajo. Indica. Ahora sí. Los árbitros. Que la falta fue abajo. Bueno. Resta 7 con 12, 14 para tirar. El pase para Ben. Ben buscando a Jabari. Picado para Chris Ortiz. Chris, de espalda el canasto, giró hacia la izquierda. Dejó atrás a Vasallo y anota. Canasto, Toro Rooftop Launch. Cuando el equipo de Guayama se acerca de 6, 31 por 25, el equipo de los Leones de Ponce pide tiempo. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y pruébate mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico.
Javier Claudio Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-20345. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio Real Estate Professional Broker. Déjanos trabajar tu sueño. Tu broker de confianza. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Mira, el otro Javi ya cobró. Así que después del juego va el ticket por Javi. Bueno, se ha acercado de 6 el equipo de Guayama. El comentario de Roberto Cañada. Un avance de 9-0 comenzando este segundo cuarto. Tiene a los Brujos de Guayama ahí tocando la puerta. Bueno, la Pepito Alegría, que se conectó tarde la transmisión. Maura fue del sorteo del año pasado. Lo seleccionó el equipo de Humacao. Este año lo dejan libre. Y el equipo de Guayama, ante la lesión de Denis Clemente, ha firmado a Karim Maura. Y comenta Cañada. La zona y la presión que ha puesto los Brujos de Guayama, pues los tiene haciendo este comeback en esta segunda mitad. Además de que en la segunda unidad de Ponce no ha sido tan efectiva como lo fue la primera unidad. Barnley con el balón, entregando a Jesse Riel de Jesús, lateral derecho. Buscando a Jordan Murphy, que la lanza a media distancia, fallando el rebote para Chris Ortiz. Entregan a Maura, el pase para Terico, de vuelta para Maura. Con calma ahora Karim Maura, cuando restan 6:33 de esta primera mitad. 14 para tirar. Maura busca a Terico. 10 para tirar. Terico con el pase para Jabari, retando a Bradley. De espalda el canasto, tiró una garambeta, falló el rebote de los Leones. La tiene Yesriel de Jesús, saca para Vasallo. Vasallo picado para Yomar, le entrega a Bradley. Bradley en la pintura, se levanta, tira, falla. El rebote para Terico White, que recibe la falta personal. No cometa falta ya, visita First Medical, el plan que te da más. Y la falta fue de Bradley. Gracias a Francisco Javier Soto Huerta por su comentario. Dice los mejores comentaristas, gracias por eso. Las bendiciones y la gloria es de Dios. Amén. Estando 6-8 de esta primera mitad. Diferencia de 6 en ventaja a los Leones de Ponce. Karim Mauras con el balón. El pase en el centro para Terico White. Lo defiende Yomar Cruz. Entregan aquí a Maura. Deja atrás a Yesriel. En penetración efectivo, Karim Maura. Y sigue Karim. Ya, hasta el laboratorio clínico Islamar. Oye, esa es buena ya. Aquí en flotadora lanzando. Yesriel falla. Nadie le hizo el buzzing out a Jordan Murphy. El donqueo a dos manos. Canasto Otoro Rooftop Lunch. Creo que se le escapó ahí a Chris Ortiz. Sigue de 6 la diferencia. Chris Ortiz con el balón. Le entregan aquí a Terico. Con el pase para Ben. Ben buscando a Chris Ortiz. 8 para tirar. A media distancia se levanta Chris, que llegó con el aro, falló. Rebote de Ángel Daniel Vasallo. Adelantado el balón para Brandley, la perdió. Indica a Franklin que el último en tocarla fue un Brujo. La posesión para los Leones. 20 segundos para tirar. Y cuando los Leones necesitan controlar el juego, recurren a Carlito Rivera, que entra por Brandley. Ahora el veterano a controlar el partido. El veterano de los Leones, Carlos Rubén Rivera, ante su última temporada en el baloncesto superior nacional. Yesriel con el balón, sacando para Yomar Cruz. Yomar se levanta de 3 y están pitando falta ofensiva. No cometa falta. Visita Coconut Boutique. Lanzó el pie hacia el frente. Y eso en FIBA es falta ofensiva. Restando 5 minutos, 1 segundo de esta primera mitad. La diferencia es de 6. De los 6, solamente los Leones 2 puntos en este parcial ya. 2 puntitos. No lo diga muy duro. Sí. Terico le entrega a Maura. Con el pase a Ben McCauley, que la busca desde el tiro libre. Brincado, falló. El rebote para Ángel Daniel Vasallo. Le entregó a Macho para Carlos Rubén Rivera. Aquí sacando el codo. No la apreció el árbitro. Recibe Yomar en la pintura. Tira, falla. Rebote ofensivo de Yomar. Y corrió con el balón. No corra con el balón. Juega Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Tira el codo aquí, pero bien claro.
Al frente mío, yo lo vi. Es un acto de veteranía. No lo vio. Pero yo lo vi. Tú lo viste, pero él es humano también. Karim Maura con el balón. Aquí Maura picado para Jabari. La perdió Tenover. Jordan Murphy de costa a costa. Se quedó corto. El rebote para Terico. Le entrega a Maura. Este con el pase para Jabari. Picado para Chris Ortiz. Y en la jugada, Carlos Rubén Rivera comete la falta personal. No cometa falta allá. Visita a Víctor Pollo, el maestro del pollo asado aquí en Guayama y en toda la región. Yo creo que es abajo. Vamos a ver. Sí, se la cambiaron. El árbitro, Frankie López, la había cantado arriba y lo corrigieron y se la pusieron que es abajo. Y viene Irán Huerta. Va a entrar a juego Irán Huerta por el equipo de los Brujos. Sale en estos momentos Jabari Josia. Restando 4 con 10. Ya en bonificación Guayama de aquí en adelante. Pero fue una falta inteligente de Carlos Rivera. Ven con el balón. Le entregan a Maura. Este para Chris Ortiz. El pase para Terico. Para Irán Huerta. Para Chris Ortiz. Chris va al suelo y la falta personal de Yomar. Javier. No cometa falta, Jan. Yomar Cruz. No cometa falta. Tómate medalla light. Ninguna como la nuestra. Lleva 3, Yomar. Lleva tres. Dime, Mike Rosario. Son malas noticias. Porque Mike ha sido la constante de ese equipo en la noche de hoy. Entra Mike Rosario. Sale Yomar Cruz por el equipo de los Leones de Ponce. Dale que a ver si se mantiene en la zona el equipo de Guayama con Mike Rosario ahora en cancha. Restando 3.58 de esta primera mitad. A 2 tiradas libres. Al primero Chris. Whippity lo consiguió. Canasto, púrpura, Asai, Smoothie and Juicy Bar. Dice William Rodríguez Rivera que hasta por rayos se vio el codazo. ¿Lo vio? Y Giribarra dice que hasta en Florida. Al segundo intento, Chris Ortiz. Falló el segundo, el rebote para Jordan Murphy. De 5 la diferencia, 33 para Ponce, 28 para Guayama. Cuando restan 3.52 de esta primera mitad. Carlos Rubén Rivera con el balón por los Leones. Buscando a Ángel Daniel Vasallo. El pase para Yesirel Jesús, para Vasallo, para Carlito Rivera. En flotadora, Carlito, veteranía. El canasto para Carlos Rubén Rivera. Canasto, 3WM exterminating. Cuando restan 3.33 de esta primera mitad. Karim Maura con el balón, la cortina de Chris Ortiz. El pase para Chris, lateral derecho, lo defiende Carlos Rivera. Y el drama incluido, el teatro. Carlos Rubén visitó Tablas Art Studio. Falta ofensiva. No cometa falta, Jan. Visita Nobel Properties con Yesenia Bermúdez con el 787-415-7427. Pareció cuando Jorge Hogan daba los puños. Sí. Pero fue el mismo que no vio. Ajá. El codazo acá ya lo vio. La tiene Yesriel de Jesús. Le entregan a Carlos Rivera. El pase a Vasallo que se levanta de 3. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Ha despegado ahora Ponce de 10. 38 por 28 cuando restan 3 con 7 de esta primera mitad. Chris Ortiz con el balón, 10 para tirar, lo están doblando aquí a Chris. Sacó para Maura, este para Irán Huerta. Irán buen amague, se queda solo en flotadora, tira y anota. Canasto, taza de oro, café. Importante para Guayama que esas figuras anoten para poder... Que todo el equipo esté envuelto en la ofensiva. Aquí Jordan Murphy tiró, falló. El mismo con el rebote ofensivo. Tira, falla. Rebote para Ben McCauley. Le entregan a Irán Huerta. Huerta por el centro. Le entrega a Maura. Maura lo es defendido por Yesiriel de Jesús. El pase lateral derecho para Terico White. Resta 2 con 20 de esta primera mitad. Chris Ortiz se levanta de 3, desviado. El balón. Ben la sacó fuera de las líneas. La posesión es para los Leones. Sin suerte, Chris Ortiz en la noche de hoy del área. Y yo creo que el equipo de Guayama, de 3 puntos. Bueno, los que metió Ben. De 7-3. El equipo de Guayama del área de 3 puntos. Y a 2 de Ben McCauley y 1 de Maura. De Maura. Hasta ahí.
Carlos Rubén Rivera con el balón, restando 2 con 3. El pase para Vasallo, este para Yesriel Jesús, profundo para May Rosario, que va de 3. Coqueteó con el oro y falló. El rebote para Irán Huerta. Le entregan a Karim Maura el pase para Irán, para Maura, que la pierde, la recupera. Maura sacando para Ben McCauley, lateral izquierdo, profundo, va de 3. ¡Bombazo! 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 Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. 38 por 33. Carlos Rubén Rivera a buscar la media distancia contra el cristal, el canasto. Canasto, medalla light. Ninguna como la nuestra. 40 para Ponce, 33 para Guayama. Hay tiempo. La Vida Café y Cocina Creativa. Estamos localizados en el pueblo de Guayama, frente a la plaza más hermosa de todo Puerto Rico. Contamos con una variedad de platos exquisitos. Abierto los 7 días de la semana, con horario lunes a jueves de 8 a 7 de la noche, viernes, sábado y domingo de 8 a 8 de la noche. Visítanos, no te vas a arrepentir. Nuestro número telefónico 787-900-7171. La Vida Café y Cocina Creativa. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, ya no es de Yang. 40 para el equipo de los Leones, 33 para el equipo de los Brujos de Guayama. El comentario de Roberto Cañada. La intensidad defensiva se ha dejado de los Brujos de Guayama, que es su marca de fábrica, se dejó ver ahora en este tercer cuarto, en este segundo cuarto. Pero hasta ahora solo han permitido 9 puntos. Permitieron 31 en el primer cuarto y obviamente buscando que salgan diferentes figuras. Ya vimos a Irán Huerta anotando, vimos a Maura, y eso es lo que necesita este equipo de los Brujos. Carlos Rivera acaba de anotar un... Los últimos 4 puntos han sido de canastos de veterano. Contra la tabla, después un floater. O sea que hay que estar pendiente a esos lances, cerrarle, como le dijo Eric a su equipo, que le tenían que cerrar esos ataques, que le estaban permitiendo que atacara muy cómodo a Carlos Rivera. Vamos a ver, restando 1:27, Eric organizó unas últimas posesiones aquí para su equipo. Y también imagino que habrá algún ajuste también en defensa. Irán con el balón, le entrega a Chris Ortiz. Chris esperando por Mauras, este con el balón. Lo defiende Yesriel. Cariz le tiene el balón, le entrega Irán Huerta, 9 para tirar. Irán se levanta de 3, coqueteó con el aro, falló. El rebote para Ángel Daniel Vasallo, le entregan a Carlos Rivera. Carlito Rivera con el pase para Vasallo, que va de 3, fallando. En bola suelta, se queda con ella Jordan Murphy. La luchan. Finalmente le entregan a May Rosario para Carlos Rivera. Terico la desvía fuera de las líneas. La posesión de los Leones, 9 para tirar. Ahora es el equipo de Ponce el que está pidiendo tiempo. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible. Honestidad y seriedad nos distinguen. Llama y compruébalo. Ubicados en Calley, después del Shell del barrio Beatriz. Nuestros números telefónicos 787-435-7107, 787-245-7642, 787-263-3122. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible.
Con todo el peso Food Truck, ven y deleita tu paladar con las mejores tripletas del sureste. Cantidad y calidad garantizadas con nuestras jugosas y deliciosas carnes. Los esperamos en nuestras localidades en Arroyo Carretera número 3 frente al Arroyo Town Center, de viernes a sábado de 6 de la tarde a 12 de la medianoche. Domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ordena al 787-934-1103. Síguenos en Facebook e Instagram. Métodos de pago efectivo y ATH móvil. Ah, y pronto, gran apertura en Guayama. Con todo el peso Food Truck. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, 40 para Ponce, 33 para Guayama. Restan 51 segundos, 7 décimas de esta primera mitad. 9 segundos para tirar al equipo de los Leones. Y comenta Roberto Cañada. Los Leones piden su último tiempo fuera para tratar de hacer una jugada para anotar y poder despegar el juego por 9 o 10 puntos. Obviamente, los Brujos traen a Arroyo en este momento para defender y darle un descanso a Ben McCollum. También vigilar que no se metan problemas de faltas personales ni nada por el estilo. Y ya lo que quedan son 51 segundos. Recibe Carlos Rivera. Carlos buscaba en la pintura a Jordan Murphy. Y aquí ha sonado el silbato. Una falta personal de Jordan Arroyo. Todavía puede cometer dos adicionales el equipo de Guayama. No cometan falta. Llama Javier Claudio Biostey, el corredor de los deportistas, con el 787-594-9594. Pero innecesaria esa falta. Ya lo que quedaba eran 6 segundos para el equipo de Ponce lanzar. Y le acabas de dar 14 segundos más. En ofensiva vendrá Ben McCollum. Sí, esperando que no se meta en problemas de foul. Como indiqué, Guayama en bonificación. El equipo de el equipo de los Brujos pueden colocar dos faltas adicionales. Vasallo con el balón. Le entregan a Yesriel de Jesús bien lejos de tres. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Y se durmieron con el cambio. Maura con el balón. Maura le entrega el lateral izquierdo para Irán Huerta. El pase a Cris Ortiz. 6 para tirar. Van a doblar a Cris. 4 para tirar. 3 para tirar. A Maura, que se levanta en el tiro libre. Fallando, rebote ofensivo Jordan Arroyo, y cuando se levanta hacia el canasto, recibe falta personal. No cometa falta, Jan. La Vida Café y Cocina Creativa, visítala. Y hay bonificación, o sea que son dos tiradas libres para Arroyo. Vamos a ver si Arroyo trae suerte en el área del tiro libre, donde el equipo de Guayama ha lanzado de 9-3. Y entra Diego Maldonado y sale Cris Ortiz. Y un descansito a los titulares. Y también evitando que no se metan en foul. Cris está conversando con Yeset Díaz. La conversación al parecer está bien buena. Todavía no culmina. Ya termina. Ya no le quedan tiempo a ninguno de los dos equipos. Jordan Arroyo al tiro libre. Whippity logró el primero. Canasto. Mauna Co-op, evolucionando contigo. Se prepara Jordan Arroyo al segundo intento. En la mesa Luis López por los Leones. Jordan lanza, falló el segundo, el rebote para Daniel Vasallo. Le entregan a Carlos Rivera, el pase para Vasallo. Para Yesriel de Jesús, de vuelta para Vasallo, que va de tres. Coqueteó con el aro, falló. El rebote para Diego Maldonado. Y estaba sobre la línea Yesriel cuando tocó la Molten. La posesión es de Guayama. Resta un segundo para tirar. Un segundo. Corre. ¿Qué hacen cerca del canasto? Y Maura la puso en juego. Y se acabó el tiempo. Vamos a ver. Había habido contacto, se acabó el tiempo. Finaliza la primera mitad. 43 para Ponce, 34 para Guayama. Vamos a la pausa.
Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. TWN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TWN Exterminating. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Ganan los que juegan y la suerte encuentran. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar pa'lante. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico. Porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo, gana Puerto Rico. El personal y la gerencia del Laboratorio Clínico Islamar les desea éxito a los Brujos de Guayama en esta nueva temporada. Les agradece a sus pacientes el apoyo recibido durante estos años, convirtiéndonos en el laboratorio de mayor crecimiento en el área y en el de su preferencia. Estamos localizados en el Centro Comercial Mauna Coop en Arroyo, con un horario de lunes a sábados desde las 5:30 de la mañana. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo MMM, MCS Classic Care, Triple S Advantage, Plan del gobierno y planes privados. 787-271-3636. Laboratorio Clínico Islamar, porque su salud es nuestro compromiso. Otoro Rooftop Lounge. Somos el rooftop favorito de Guayama. Te invitamos a tener una nueva experiencia gastronómica en Otoro Rooftop Lounge, bajo las estrellas. Tenemos lista nuestra nueva área al aire libre, con barra y servicio a la mesa. Es lo que nos convierte en el único y más cool rooftop en Guayama. Que no te cuenten y visítanos. Horario martes y miércoles de 11 a 8 de la noche. Jueves y sábados de 11 a 10 de la noche. Domingo de 2 a 8 de la noche. Salón abierto por orden de llegada, no reservaciones. Para ordenar puede comunicarse al 787-403-5139, 787-803-8047. Delivery disponible. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. Moon, Moon, ven acá, sube. ...1410 Dance and Night Club... ...esquina Francisco G. Bruno 3... ...calle Calimano, Guayama... ...vive una experiencia única... ...separa tu VIP en www.1410.com... ...Tablas Art Studio... ...academia de baile, canto, maquillaje y modelaje... ...con el teléfono 787-900-3483... ...Tablas Art Studio... ...donde el arte cobra vida...
desde el Complejo Energético AS Puerto Rico. Puertorriqueños expertos y profesionales trabajan cada día para generar la energía que necesitamos. Por más de 20 años hemos crecido juntos. Hoy somos parte de la transformación de la isla hacia la energía renovable, porque creemos en Puerto Rico y su gente. Por ello, hoy más que nunca, nuestro compromiso continúa. Sigamos trabajando juntos. AS Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Púrpura Açaí Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Açaí Smoothie and Juice Bar. Noble Properties by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Farmacia San Carlos en la calle Duque, número 94 Sur, en Guayama. Abierto desde las 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde, de lunes a sábado. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y hemos ampliado nuestros servicios de medicina con los mejores precios. Mejores que en las W, Farmacia San Carlos tiene también para ti los productos Mia Secret para tus uñas, artículos de regalo y de primera necesidad. Además, amplio Beauty Supply. Farmacia San Carlos en la calle Duque, en Guayama, y en la calle Morse en Arroyo. Farmacia San Carlos, teléfono 864-2812. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y, claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para orden, comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y pruébate mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-20345. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, déjanos trabajar tu sueño, tu broker de confianza. La Vida Café y Cocina Creativa. Estamos localizados en el pueblo de Guayama, frente a la plaza más hermosa de todo Puerto Rico. Contamos con una variedad de platos exquisitos. Abierto los 7 días de la semana, con horario lunes a jueves de 8 a 7 de la noche, viernes, sábado y domingo de 8 a 8 de la noche. Visítanos, no te vas a arrepentir. Nuestro número telefónico 787-900-7171. La Vida Café y Cocina Creativa. Financieros, Faunaco, solidez y buen servicio, calidad y beneficios, comprometidos con nuestra gente. Faunaco, hazte socio y dueño de Faunaco. Donamos patillas, arroyo, guayamas, salinas. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible, honestidad y seriedad nos distinguen. Llama y compruébalo. Ubicados en Calley, después del Shell del barrio Beatriz. Nuestros números telefónicos 787-435-7107, 787-245-7642, 787-263-3122. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible.
Con todo el peso Food Truck, ven y deleita tu paladar con las mejores tripletas del sureste. Cantidad y calidad garantizadas con nuestras jugosas y deliciosas carnes. Los esperamos en nuestras localidades en Arroyo Carretera número 3 frente al Arroyo Town Center. De viernes a sábado de 6 de la tarde a 12 de la medianoche. Domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ordena al 787-934-1103. Síguenos en Facebook e Instagram. Métodos de pago efectivo y ATH móvil. Ay, pronto, gran apertura en Guayama con todo el peso Food Truck. ¿Deseas alquilar un auto? Tolumi Car Rental es la mejor opción para rentar un auto con los mejores precios, desde $49, alquileres de autos, minivans, pickup y vanes de pasajeros, diarios, semanales y mensuales. Un modelo para cada necesidad. Visítanos en Arroyo, lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para más información, comuníquese al 787-226-0133 o al 939-262-1887. Tolumi Car Rental. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. El equipo de los Leones de Ponce dominó la primera mitad 43-34. Con las estadísticas y numeritos, Roberto Cañada. Por los Brujos de Guayama, los 34 puntos se dividen de la siguiente manera: 4 puntos para Yavari Yosha, 2 puntos para Diego Maldonado, 2 puntos para Irán Huertas, 7 para Chris Ortiz, 1 para Jordan Arroyo, 13 para Ben McCauley y 5 para Keris Maura. Los 43 puntos de los Leones de Ponce: 7 para Yerrel de Jesús, 2 para AJ Crawford, 14 para Mike Rosario, 5 para Marvin Jones, 2 para Luis López, 4 para Carlos Rubén Rivera, 1 para Jared Brantley, 5 para Jordan Murphy y 3 para Ángel Daniel Vasallo. Los Brujos de Guayama, del área de 3 puntos, lanzaron para un 44% de 9-4, mientras que el área de 2 puntos lanzaron para un 29% de 7-2, del área de tiro libre de 11-4 para un 36%. Capturaron durante el juego, durante esta primera mitad, 17 rebotes, uno solo ofensivo. Por el equipo de Ponce, lanzaron del área de 3 puntos de 14-8 para un 57%, del área de 2 puntos de 17-6 para un 35%. Capturaron 25 rebotes, 10 de ellos ofensivos. Bueno, el equipo de Guayama, a juicio de Roberto Cañada, ¿qué debe hacer para prevalecer en esta segunda mitad? Yo creo que debe venir con la misma energía que vino en el segundo cuarto, especialmente en el área defensiva. Solo permitieron 12 puntos en este segundo cuarto. No puede caer flat como empezaron el primer cuarto. No permitirle a Mike Rosario, a Macho de Jesús, que lancen esos triples y ir en boncha de rebote. 10 rebotes ofensivos, demasiado para un equipo. Es importante que Maura poco a poco vaya conociendo a sus compañeros. A quien darle el balón. Sí, que vaya conociendo a sus compañeros. Porque hubo cierta jugadita que, aunque sus compañeros estaban, nadie lo estaba defendiendo y estaban solos, no era el pase que estaba esperando el equipo de Guayama. Y eso es parte del proceso. Acaba de llegar, no conoce bien quién es. Pero obviamente ya después de hoy no se le va a perdonar. Sí. Él va cayendo en cuenta poco a poco. Es importante que el equipo reaccionó, hizo un gran trabajo defensivo como he acostumbrado en ese segundo cuarto, y ahora es continuar el ritmo de juego para ir descontando una ventaja que en este momento es de 9. Y obviamente Chris Ortiz como pieza clave en la ofensiva tiene que venir a anotar esos canastos. No ha estado con suerte, pero sabemos que ahora en este tercer cuarto lo estará. Vamos a la pausa, regresamos en breve. ¿Deseas alquilar un auto? Tolumi Car Rental es la mejor opción para rentar un auto con los mejores precios, desde $49, alquileres de autos, minivans, pickup y vanes de pasajeros,
diarios, semanales y mensuales. Un modelo para cada necesidad. Visítanos en Arroyo, lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para más información, comuníquese al 787-226-0133 o al 939-262-1887. Tolumi Car Rental. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, ya nos preparamos para dar inicio a la segunda mitad. Saludos por ahí a Zaida Ramos Vicente, a Cirilo Correa, los esperamos a todos en el Coliseo Doctor Roque Nido Estela, hogar de los Brujos de Guayama. Javier, el domingo se celebra el Día de las Madres, pero nosotros estaremos ¿dónde? A las 6 de la tarde estará Jan y Cañada en Arecibo. Qué fácil es la pobre, ¿verdad? ¡Qué mami! Javier, ¿estará o no van a estar? Allí estaremos. Estaremos ahí apoyando a nuestros brujos. Los brujos en la carretera jugando como visitantes frente a los capitanes de Arecibo. Oye, segundo domingo consecutivo que nos toca viajecito para el norte de Puerto Rico. Bien que la pasamos el domingo pasado allá en Quebradillas. Así es. Tiempo extra. En un gran juego. Pues, eso es parte de jugando. Saludos a William López, a David Pica, a Bela Bracero, desde Cocoa, Florida. Y empezó Mauras. Carmen de Jesús, saludo. Va a iniciar aquí la segunda mitad con el balón por los Leones. Yesriel Macho de Jesús. Lo defiende Karim Mauras. Cortina de May Rosario. Este recibe el balón. Lateral izquierdo. El pase al centro para Yesriel. 10 para tirar. Aquí Yesriel atacando por el lado izquierdo. Lanza y en la jugada recibe la falta personal. No cometan falta. Visita a Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. ¿Qué habrá hecho Fabiola? Un leve empujón ahí de Mauras. Vamos a ver. Fabiolita. Whippity logró el primero. Canasto. Medalla light. Ninguna como la nuestra. Espera, a ver, que se fue la luz o algo. Al segundo intento, Whippity lo consiguió. Canasto, taza de oro, café. Oye, fueron las dos, así que al parecer fue la luz eléctrica donde estaba Fabiola ubicada. Ben McCauley se va hasta abajo. ¡Todo el camino! Canasto, municipio de Guayama, vive el encanto. Gran canasto ahí de Ben McCauley en ataque hacia el lado izquierdo y consigue la... en los dos puntos para el equipo de los Brujos de Guayama. 45 por 36 con el balón Yesriel de Jesús. Yesriel le entrega a Jordan Murphy y se llevó la defensa. Falta ofensiva. No cometan falta. Visita Mauna Cop, evolucionando contigo siempre. Y la falta es de Jordan Murphy. Aquí restando 9 con 12 de este tercer cuarto. Y viene a poner cancha, presión cancha entera el equipo de ahí de llegó Ponce. Qué bueno, yo estaba preocupado. Recuperamos. Llegó la luz, se hizo la luz. Ben McCauley con el balón. Ben le entrega a Karim Maura. Cortina de Cleon, Ben, el pase de Maura para Cleon, 9 para tirar, busca a Chris Ortiz cerca del canasto. Chris se levanta en la pintura contra el cristal, el canasto. Canasto, 3WM exterminating. Eso es lo que tiene que hacer Guayama. Domina en estatura al equipo de Ponce, seguir atacando el canasto. Marvin Jones sacando para Jordan Murphy, este con el pase para Yesriel de Jesús, buscando a AJ Crawford, lo defiende Maura. Crawford lanza frente a Cleon. Peña anota. Canasto. Tablas Art Studio. Anotó frente a un tipo de 7 pies. Con el balón Maura. Le entregan a Cleon. Cleon buscando a Ben McCauley. Ben con el pase para Maura. Este entrega lateral derecho para Terico, que va de 3. Falla. El mismo se queda con el rebote ofensivo.
Perico desde la pintura se levanta, falla. Rebote ofensivo para Cleon Penn. Le entrega a Ben McCauley, que va de tres y falla. Otro rebote ofensivo para Cleon Penn. Le entrega a Perico para Maura, para Chris Ortiz. Chris atacando por el centro. Le entrega a Cleon. ¡Larga vida para Cleon Penn! Canasto Mendoza Auto Gallery. Dos rebotes ofensivos de Cleon Penn. Mantuvo la posesión para los Bruins de Guayama y el pase de Chris Ortiz para el donqueo de Cleon. Jordan Murphy a jugar uno contra uno frente a Ben McCauley. Se levanta frente al canasto, falla en la lucha por el rebote. Jordan Murphy comete la falta personal. No cometa falta, Jan. Búscate Dolphin Waters, que ingresa a los Bruins de Guayama. Dolphin Waters. Es la tercera falta personal de Jordan Murphy y le cuesta el banco. Viene Brandley por ahí. Entra Bradley por el equipo de los Leones de Ponce. Cuando resta 7:36 de este tercer cuarto. Aquí con el balón Cleon Penn. Cleon le entrega a Ben McCauley, lateral derecho, buscando a Chris Ortiz cerca del canasto. Chris giró hacia la izquierda, Chris giró hacia la derecha. Cuando se levanta hacia el canasto, y están indicando aquí que había perdido el balón. Pero Yesed Díaz va a conversar aquí con el oficial Frankie López. El oficial es novato. Vamos a ver. Ha revertido la decisión. La posesión es de los Brujos. Y quedan 8 segundos para lanzar. Ay, ay, ay. La recibe Cleon, el pase para Ben McCauley. Lo hablamos hoy en Así Van los Deportes, tiene razón. Aquí el pase errático de Ben, se la llevó Yesriel de Jesús, se levanta de tres y falla. Rebote para Ben, que le entrega a Karim Maura, le piden calma a Maura. Este le entrega a Terico White. Terico con la muerte. Terico allí sacó el brazo, falta ofensiva. No cometa falta ya. Visita con todo el peso Full Truck en Arroyo y en Guayama. Y Terico White nos ha visto en la noche de hoy. Y habíamos hablado al principio que lo que era Terico y Yabari se tenían que ver para que el equipo de Guayama tuviera opción de triunfo. Aquí restando 6:54. Y es Riel de Jesús con el balón. 7 arriba Ponce. Le entregó a Bradley. Bradley con el pase para AJ Crawford. Crawford ante la defensa de Chris, le entrega a Yesriel de Jesús, lo defiende Mauras. Cortina aquí de Marvin Jones, sacando para Bradley, buscan a Marvin Jones en la pintura. Frente a Cleon Penn, se levanta y encesta. Canasto, Tolumi con Rental. Han defendido bien, pero han sido canastos que, con la mano arriba ahí y en contra de Cleon Penn, que mide 7 pies. Ben McCauley con el balón, buscando a Chris Ortiz, que lo defiende AJ Crawford. De espalda el canasto, se va hacia el centro, se levanta Chris, falla el tapeo de Chris, es bueno. Canasto, Otoro, Rutop Lunch. Chris Ortiz no ha estado efectivo del área de tres puntos y ha decidido en este tercer cuarto pues estar atacando en el área cerca del canasto. Muy bien eso. AJ Crawford en la pintura, el manotazo aquí de Chris Ortiz. La falta personal. No cometa falta ya. Visita al laboratorio clínico Islamar. Lo que te dije, Cañada. Lo que te dije. Abigail Santiago nos envía saludos. Dice saludos a los mejores narradores del BCN. Gracias por tus palabras, Abigail. Restando 5:53 del tercer cuarto. La ventaja para los Leones de 7. 49 por 42. Ben McCauley le dice, ¿y por qué al otro lado tú no pitas lo mismo? ¿Sabes? Le dijo, allá se le fue y acá por favor. Le están pidiendo a nuestro dirigente Eric Rodríguez que se ubique dentro del coaching box y aprovecha ese día para conversar. Y le está contando allí qué tal su día para este domingo, Día de las Madres. Whippity logró el primero, ella y Crawford. Canasto, 14-10. Al segundo intento de AJ Crawford. Oremos. Se prepara. Falló el segundo, el rebote para Ben McCauley. 8 arriba Ponce, restando 5:49. Hay que reírse, gente, hay que reírse.
Cleon Penn con el balón. Le entregan a Chris. Este para Mauras. Para Terico. Terico a media distancia. Lanza contra el cristal fallando. Tú lo dijiste, Cañada. Como que no ha sido la noche ofensiva de Terico White. La tiene Brantley. Le entrega AJ Crawford. Crawford con el pase de fantasía. La botó. Turnover para los Leones. Terico White lleva 0 puntos en todo el juego. El mejor encestador del equipo de Guayama en esta temporada. Y hoy está en cero. Cleon Penn con el balón. Le entregan a Chris Ortiz para Karim Mauras. Buscando en el lateral izquierdo para Chris. Este para Ben. Ben la perdió. Sí, señor. Le dio con el zapato. Gol. Fuera de la línea, la posición para los Leones. Restando 5-6. Y hoy tiene look de futbolista. De Magoli. No, lo más bonito es que desde el domingo pasado se dejó el bigote. Por eso está el lazo. La tiene Yesriel, le entrega a Bradley, este con el pase para AJ Crawford. Para Yesriel. Yesriel la perdió. Ay. Pero es contra Cleon Penn. Ahora se mete Maura y se roba la muerte. Ben McCauley sacando para Chris Ortiz. Chris atacando, saca para Terico. Terico para Maura. Maura para Chris Ortiz, se levanta desde la pintura y anota. Canas tocó con un puti. Buen movimiento de balón de ahí de los Bruins, que se fueron en contraataque. Llegó Ponce y ellos supieron mover muy bien el balón. 50-44, de 6 la ventaja para los Leones. Brandley está solo, va de 3. Bombazo. Bombazo, bombazo. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Mala rotación defensiva. Sí, era un triple que no se espera, especialmente de Brandley. Aquí con el balón, Karim Maura. Le entrega a Cleon Penn. Cleon con el pase para Ben. Le entrega a Karim Maura. La cortina de Cleon. Maura se levanta de 3. ¡Bombazo, bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Es importante el armador de los Brujos sea un ofensivo, ya que Dennis Clemente, que salió por lesión de la temporada, era uno que le daba bastantes puntos al equipo de Guayama. Oye, para hacer su noche debutante, ha hecho un excelente trabajo. Y sale Cleon Penn, que sin duda le ha dado 6 minutos. 17 segundos de calidad al equipo de Guayama. Ah, definitivamente esos rebotes ofensivos mientras mantuvo la posesión viva para Guayama, más el trabajo defensivo que también hizo. A pesar de que le anotaron unos canastos ahí en la cara, pero fueron bien defendidos. Entró aquí a juego Jabari Josia, sale Cleon Penn. AJ Crawford con el balón le entrega a Luis López. Luis López. 10 para tirar, le entrega a AJ Crawford, que se levanta de 3 y falla. El rebote de Ben McCauley. Y Jabari, que es otra de las figuras ofensivas, solo lleva 4 puntos. Karim Maura con el balón, picado para Ben McCauley. Ben se va moviendo con la muerte en frente a Bradley. Llega hasta la pintura. Allí estaba Terico. Vamos a ver cuál es la determinación. Falta personal. Sobre Ben McCauley. Técnica por flop para May Rosario. Ah, técnica por flop, sin advertencia. No cometan falta allá. Visita Mendoza Auto Gallery en el barrio Beatriz de Calle. ¿Entendiste la aplicación que le dio a Will? Wow. A un tiro libre. El equipo de Guayama, si es técnico, es el que Guayama elija, ¿verdad? Sí. Y es un tiro y el balón, en la línea de base. En la línea de base. Pero lo va a tirar Ben McCauley. Vamos a ver, que Guayama se está usando 2 tiros libres en la noche de hoy. Y este no falló. Este no fue. Llevamos del tiro libre de 12-4. De 12-4 del tiro libre. Pero es la primera vez que veo que piten un técnico de flop. Sí, usualmente te pitan el warning. Sí. Oh, buen pase. Jabari recibe escondidito en la línea de base y anota. Canasto Farmacia San Carlos.
Se acercan de cuatro los Brujos cuando vamos a los últimos tres minutos del tercer cuarto. Mike Rosario con el balón. El pase picado para Marvin Jones, para Bradley, para Luis López. López atacando, saca para Marvin Jones. Intentó el donqueo y falló. Qué bueno. El rebote para Terico White. Terico le entrega a Chris Ortiz. Chris es defendido por Mike Rosario. Llega la ayuda de Marvin Jones. El pase para Ben, que se levanta de tres. Falla el tapeo de Caris Maura. ¡Canasto! Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Y dime quién sigue. ¡Y sigue Caris! Y se ha puesto a dos puntos este juego ya. ¡Por ahí vienen los Brujos! Restando 2:15, Bradley con el balón. Lo defiende Chris Ortiz. En la pintura se levanta Bradley y falla. El rebote para Ben McCauley. Le piden calma a los Brujos. La tiene Maura ante la defensa de Luis López. La cortina de Ben McCauley. Chris Ortiz se levanta de tres y falla. Si usted está dando el triple, sigue lo que te está dando resultados. Esa no ha sido su área de... Se fue hasta abajo Luis López. ¡Canasto! Canasto Novel Properties con Yesenia Berrudes. Con el 787-415-7427. Área de producción este juego no ha sido. 55-51. Jabari con el balón. Jabari atacando por el lado izquierdo. Se levanta y anota. Canasto, municipio de Guayama. Mil del encanto. May Rosario con el balón. Le entregan a Marvin Jones. El pase para May Rosario, que se levanta de tres y falla. El rebote de Ben McCauley. Le cayó a las manos esa muerte. Restando 1:15. Organizando la ofensiva el equipo de Guayama. La tiene Caris Maura. Por el uniforme. El pase para Ben McCauley. Ben picado para Jabari. Y aquí hay una falta personal. La comete Mike Rosario. No cometa falta ya. Visita a 14-10. Vive la experiencia única. Y entra Diego Maldonado por el equipo de los Brujos de Guayama. Sale Chris Ortiz. Y entra Ismael Cruz. Salió AJ Crawford. Y Dani Vasallo. Y sale 1, 2, 3, 4. Va a entrar Cleon Payne. Sale Ben McCauley. Creo que va a salir Mike Rosario. Y entra Yao López también. Hay 7 en la cancha de Ponce ahora mismo. ¿Cómo va a ser? No, cuenta bien. Sí, no, mira, ahora salió este. Ahí. Mira, mira a Omar allá. Y ahora sale May Rosario. Okay, habían 7 de los Leones. Está lo que vean técnica. Es que. Si la ponían en juego, ¿verdad? Sí, la técnica oficial. Restando 1:02. Caris Maura buscando a Cleon Payne. Le entregan a Jabari. 10 para tirar. Jabari con el pase para Terico. La cortina de Cleon Payne. Terico le entrega a Diego Maldonado. 5 para tirar. Diego se levanta de 3. Se quedó corto. El balón va fuera de las líneas. Le corresponde a los Leones. Fue un buen intento. Ya le restaban 2 segundos al equipo de Guayama. Sí, había que lanzar. Restan 48 segundos, 7 décimas de este tercer cuarto. Luis López con el balón. Defiende Diego Maldonado. El pase para Bradley en el centro, buscando a Vasallo lateral izquierdo. De vuelta para Bradley. Bradley saca para Luis López. 10 para tirar. Luis López, la pintura se levanta frente a Diego Maldonado, que tira, falla. El tapeo le cae la muerte a Luis López en las manos. El pase para Yomar, que va de 3 y falla. El rebote es de Terico White. 20 segundos, una posesión para Guayama. Caris Maura con el balón. Caris Maura le entrega a Terico White. Restando 12 segundos, el pase para Jabari. Jabari, desde el tiro libre, brincado. Y se empató el juego. ¡Canasto! Medalla. Finalizan 3/4 partes de este desafío. Aquí se han jugado 30 minutos y al mismo tiempo no ha pasado nada. El juego está igualado, 55. Brujos y Leones. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos.
3WN Exterminating, especialista en control de plagas y comején. Servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. 3WN Exterminating. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Resultados confiables y con prontitud. Servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, vamos a los últimos 10 minutos de este desafío. El juego nivelado 55. Roberto Cañada con el comentario. Increíble la reacción de los Brujos de Guayama, especialmente Jabari, Yocha y Grijolti, que han traído con su ofensiva de vuelta a los Brujos de Guayama y han empatado este partido. Vamos a esos 10 minutos decisivos con el balón. Los Brujos la tiene Carisma ahora. Maura la pierde en gran gestión defensiva de Luis López. El balón va fuera de las líneas. Corresponde a Guayama. 18 para tirar. Y saca el equipo de Guayama buscando la Maura. Vinieron a trapear a Maura. Así que tiene que venir Terico White a buscar el balón. Terico recibe ante la defensa de Yomar Cruz. Sigue Terico. Terico con el pase para Maura y la falta personal la comete Luis López. No cometa falta allá. Llama a Javier Claudio Biostey, el corredor de los deportistas, para compra y venta al 594-9594. De oro Guayama ahí, ya que volvió a recuperar el reloj de 24 a 14 segundos. Ya lo que le quedaban eran 4 para lanzar. Diego Maldonado tiene la muerte por el equipo de los Brujos. Sigue Diego, lo defiende Vasallo, se levantó de 2. Fallando el rebote, lo sacó Cleon Penn fuera de las líneas. La posesión para Ponce. Y fajado ahí Cleon Penn con los postes de los Leones de Ponce. Restando 9.29. Yao López con el balón. Le entregan a Luis López. Luis López con la Morten, defendido por Mauras. Le entregan aquí a Brantley para Ángel Daniel Vasallo. Este para Brantley atacando por el centro. No, y le van a pitar falta personal a Cleon Penn. No, a Maura. No cometan falta allá. Visita a Laboratorio Clínico Islamar. Pero en 2 intentos Brantley. Y es la tercera de Maura. Tiene que cogerlo con calmita. Que él está como cortijo. ¿Cómo? Cortijo y su combo. Está solito. No es más. Whippity medio el primero. Canasto. First Medical, el plan que te da más. Y acabadito de llegar. 40 minutos. Bradley juega. Al segundo intento. Falló el segundo. El rebote para Cleon Penn. Le entregan a Terico White. Uno arriba, Ponce. Nos preparamos para entrar a los últimos 9 minutos de acción. Mauras con el balón, picado aquí para Jabari. Jabari giró hacia la izquierda, se levanta en la pintura, falla. El rebote para Carlos Yao López. Le entregan a Luis López. Sacando para Ángel Daniel Vasallo, que va de 3. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Vuelve a ser de 4 la ventaja para Ponce cuando resta 8.37 de acción.
Mauras picado para Terico White. Le entrega a Cleon Penn. Cleon con el pase para Diego Maldonado. Este le entrega a Terico. Terico se levanta de tres. Fallando Terico. Sin encestar Terico en toda la noche. Luis López con el balón. Hay una falta personal. No cometan falta ya con todo el peso Full Truck. Hay cambio por el equipo de Guayama. Va a entrar a juego Chris Ortiz. Va a entrar a juego Ben McCauley. Se le acabaron el recreo. Se le acabó el recreo aquí a los muchachos. Pero vino bien para poder cerrar. Restando 8-19. Pase largo para Brandley. Le entregan a Luis López. Este con el pase para Ángel Daniel Vasallo. Para Luis López. Luis López atacando por el centro. Le pasa a Yao López. Saca para Luis López, para Brandley. Brandley por el centro. A Yao. El canasto de Carlos Yao López. Canasto Tolumi Car Rental. Con el 787-226-0133. Es de 6 la ventaja para los Leones. La tiene Ben McCauley. Le pasaron a Chris Ortiz. Chris con el pase picado para Ben. Frente a Yao López. Cuando se levanta la falta personal. No cometan falta ya. Visita a la farmacia San Carlos. Y la falta fue de Yao López. Tratando de evitar el intento al canasto de Ben McCauley. Yo creo que salió peor que Ben en el golpe. Ahí sobando. Es la primera de Yao López a dos tiradas libres. Ben McCauley se levanta. Whippity logró el primero. Canasto, la vida café y cocina creativa. Aquí buscando el segundo intento. Ben McCauley. Se levanta. Whippity logró los dos. Canasto AS, acelerando el futuro de la línea juntos. Se acerca a 5. De 4. ¿En ese sentido? 6-1. Ah, 6-1. 4. Pensé que era ese sentido. Aquí Maura le pone tapón a Luis López. El balón va fuera de la línea. Corresponde a los Leones. 8 va a tirar. Hasta tu hija te está enseñando su mal. Pero pensé que era ese sentido. Brandley con el balón. Brandley frente a Jabari. Restan 2 segundos. Se acabaron los 24. Se acabaron los 24 segundos. Violación de los Leones. La posesión es para los Brujos. Y la defensa ahí de los Brujos de Guayama. Como dijimos al principio, la marca de fábrica. Dándole dividendos ahora a su dirigente Eric Rodríguez. Aquí Mauras con el balón. Mauras organizando la ofensiva. Le entrega a Ben McCauley. Ben 10 para tirar, por poco la pierde, la recupera. Ben se levanta de 3 y falla. La sacó Brandley. La posesión es para los Brujos. 14 para tirar. Oye, yo voy a insistir. Los jugadores tienen que entender que si lo que nos trajo a que estemos aquí en este momento es el inside game, hay que seguir inside game. No sé por qué. Y que no hemos estado muy efectivos del área de 3 puntos. La tiene Terico White. Terico le entrega a Ben McCauley. Ben desde media distancia encestó. Canasto, Nobel Properties de Yesenia Bermúdez con el 787-415-7427. Se acercan de 2 los Brujos. El pase picado para Yao López. Se levanta con el gancho de derecha. Es bueno. Canasto, municipio de Guayama. Vive el encanto. Mira ese canasto fácil de Ponce en la pintura. Sí, pero que Ben se metió un poco en la ayuda y al meterse, pues llega tarde para poder defender a Yao López. Chris Ortiz con el balón. Le entrega a Jabari Josia. Jabari picado para Ben McCauley. 9 para tirar. Sacan para Chris Ortiz. Chris busca atacar. Se quedó para el donqueo y recibe la falta personal. No cometa falta ya. Llama a 3WM Exterminating del amigo William, especialista en fumigación y comején. Y pitaron los 3 árbitros. Ay, ay, ay. Búscate las pastillitas. Búscate las pastillitas para presión.
Búscate las pastillas para el corazón. Entra Carlos Rivera y Nacho de Jesús, sale Dani Vasallo y sale Luis López. Yo tengo el corazón a mil. El domingo celebramos las madres en Arecibo. Desde las 6 de la tarde, transmisión desde las 5:30, allá en la villa del Capitán Correa. Era Javi echándonos fiero. Brujos de Guayama. Como Javi va a estar aquí. Capitanes de Arecibo. En Jajome, comiendo y bebiendo. Cris Ortiz a dos intentos, el primero, Whippity lo consiguió. Canasto, la vida café y cocina creativa. Se va a preparar para el segundo intento Cris Ortiz, la diferencia es de 3, restando 6 minutos 7 segundos. Se levanta, Whippity lo consiguió. Canasto, Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Viene Carlos Rivera a controlar el juego ahora, sí, por los Leones, la veteranía en estos minutos, 6 minutos finales de juego. Bradley con el balón por los Leones. Vamos a ver, cortina ilegal, falta ofensiva de los Leones. No cometa falta ya. Visita Púrpura, Asai, Smoothie and Juicy Bar. Y le cuesta el banco a Yao López. Y entra Jones, Marvin Jones entra por Yao López. Y cae en bono el equipo de Guayama. Quedando 5:52, casi 6 minutos de filete. La tiene aquí Karim Maura. Le entrega picado a Ben McCauley. El pase para Jabari. Jabari la perdió en manos de Marvin Jones. Le entregan a Yesriel de Jesús el pase para Carlos Rivera. Restando 5:31. Carlos Rivera con la Morten. Picado aquí para Bradley. Bradley en la pintura frente a Jabari. Se levanta y anota. Canasto, Dolphin Waters. Despega de 4 el equipo de Ponce. Guayama está pidiendo tiempo. Hola, hija. Hola, papá. Te tengo una sorpresa. Voy a visitarte. ¿Qué? ¿Te pegaste? Sí. Jugué tu cumpleaños. Años a ti. Este es tu número de la suerte. Juégalo en el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 dos veces al día, 6 días a la semana. Juega para que te pegues con Pega 2, 3 y 4 de la Lotería Electrónica. Laboratorio Clínico Islamar. Velamos por tu salud. De lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Sábado de 5:30 de la mañana a 1 de la tarde. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Javierito, el 11 de mayo. 11 de mayo, quebradillas en Guayama. 11 de mayo, quebradillas en Guayama. Pero este domingo vamos para Arecibo. Para la villa del Capitán Correa. Al Coliseo Manuel Petaque Guina, desde las 6 de la tarde, la antesala arranca a las 5:30 a través de todas las redes sociales de los Brujos de Guayama y de SB Sport Media. Búscanos en Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, como SB Sport Media. PR. Jan, los Brujos están a 4 puntos y Terico Guay no ha metido un punto. No ha sido su noche. Cuando vamos a la estadística, nos recuerda que el equipo de Ponce llegó a estar dominando de 15. Encestó 31 puntos el equipo de los Leones en el primer cuarto. Pero Guayama, contando con 19 puntos de Ben McCauley, 10 rebotes, 15 puntos para Cris Ortiz, 10 puntos para Jabari Josia y en su debut, 10 puntos para Cari Maura. Y Terico Guay, 0. Pero tiene 7 rebotes, que son importantes. Maura la trae por el centro. Picado el balón para Ben McCauley. Y en algún momento Terico Guay va a encestar. Oremos. Ben con el balón. Se va moviéndose el lateral derecho. Buscando a Cris Ortiz. Cris, 10 para tirar. Defiende Carlito Rivera. Se levanta Cris. Contra el cristal, el canasto. Canasto, municipio de Guayama. Y en la jugada recibe
falta personal. No cometa falta ya. Juega Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Juega para que te pegues. Y la falta fue de Brandley. Y no solo eso, Guayama identificó cuál era su macheo de ventaja, que era Cris Ortiz contra Carlos Rivera, y eso fue lo que aprovecharon. ¡Wipiti! Consiguió el tiro libre. Canasto con todo el peso full trap. Está Guayama tocando la puerta. Se acercan del mínimo 65-64, restando 4.53 de este partido. Yomar Cruz le recibió de tres. No en cesta, pero hay una falta personal. No cometa falta, visita Taza de Oro Café. Ay. Va a haber cambio por Ponce, va a entrar a juego Jordan Murphy. Va a salir Brandley, que tiene cuatro faltas. Ya tres intentos, Yomar Cruz. Desde el área del tiro libre. Restando 4.49 de acción. Se prepara Yomar. Al primero falló. Perico le está indicando a Franklin que es que Yomar suele tirar los pies. ¿Qué ocurrió en una jugada anterior acá? En la primera mitad. Wipiti logró el segundo. Canasto, Tablas Art Studio. Y Perico dice, yo tengo hasta los brazos abajo. Y obviamente me paré frente a él. Pero la llamada la hizo Yese. Wipiti logró el tercero. Canasto a ese. Es de estrés la ventaja para los Leones cuando restan 4.45. Ben McCauley con el balón buscando a Terico White. Terico le entrega a Cris Ortiz, lo defiende Jordan Murphy. Cris se detiene cuando llegó la ayuda a Yomar. Identifica a Yabari cortando por el centro, el donqueo a dos manos. ¡Bonito! Canasto, medalla Lai. Ninguna como la nuestra. Gran pase de Cris Ortiz y Yabari, lo que ha hecho es levantar la fanaticada aquí en la Roque Nido. Del mínimo la ventaja para los Leones cuando restan 4.16. La tiene Carlos Rivera. Carlos saca para Jordan Murphy, que se levanta de tres y falla. Rebote para Yabari. Con calma, como Pedro Capó. Ahí está, musicólogo. Sí, la tiene Ben McCauley. Picado para Yabari. Yabari frente a Carlos Rivera, giro hacia la izquierda, saca para Terico. Terico para Maura. Maura para Ben. Ben se levanta de tres. Y hoy no se mete un triple. ¡Woo! Ni Casao. La tiene Yesriel de Jesús. La pierde Yesriel, pero la tocó Cris Ortiz. El balón fuera de las líneas 17 para tirar a los Leones. Iba a meter ese triple. Estaba solo. Hubiese sido la primera ventaja de los Bruins en el juego. De 17. De 18-5 de 3 el equipo de Guayama. 18-5. Dos de Mauras y tres de Macon. Va un 20% de tres. Eso es que metemos un triple como de cada cuatro intentos, una cosa así. Pero ahí estaba completamente solo, con espacio y tiempo. No cayó, pero va a caer pronto. Filósofo, oremos. La recibe Yesriel de Jesús. Yesriel se detiene en el tiro libre, se levanta, falla, pero en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta ya. Visita a 14-10. Vive la experiencia única. Invadió el cilindro completo ahí ya. Vale. Ya los dos en bonificación a dos intentos. Yesriel de Jesús. Se levanta. Wipiti te logró el primero. Canasto, Mendoza Auto Gallery. Yesriel lleva 10 puntos en el partido. Al segundo intento, Yesriel. Wipiti logró los dos. Canasto, Tolumi Car Rental con el 787-226-0133. Vuelve a ser de tres la ventaja para el equipo de los Leones de Ponce. Karim Maura con el balón, le entrega a Yabari Josia. Yabari en la pintura, se levanta, pero recibe falta personal. No cometa falta ya, visita a Mauna Co-op, evolucionando contigo. Y no cae así tampoco el triple, ni a la antigüita. Y la falta fue de Carlos Rivera, su segunda. Yabari irá a dos intentos.
Respira profundo Jabari. Se levanta con calma. Whip, pitty. Logró el primero. Canasto Tolumi Corrector. A buscar el segundo intento Jabari. Falló el segundo en bola suelta. El rebote lo luchan. Se queda con ella Jordan Murphy. Y así como no se ha metido el triple, tampoco el tiro libre. Estamos en juego, como quiera. Estamos por dos. Todo es inside, inside. Con el balón, Yesriel de Jesús. 10 para tirar, Yesriel frente a Jabari. La cortina de Marvin Jones. Yesriel se levanta de 3 y le dio la parte superior del canasto. Hay una llamada. Han pitado una falta personal. Yo creo que a Jabari se la marcaron. A Jabari Josia. Y bono. Ponce está en bonificación. No, es la próxima. ¿La próxima? Sí, es la próxima. Increíble. Yo entiendo que estará la quinta. Yo entiendo que estará la quinta. Y está reclamando Ponce. Y entiendo que está en la quinta. Entiendo que es la quinta. Yo estoy llevándola aquí. Sí, es la quinta. Es la quinta. A dos tiradas libres, Marvin Jones. Al primer intento, Wibby te lo consiguió. Canasto con todo el peso full truck. Pegando de 3 el equipo de los Leones de Ponce. Al segundo, Whippity también lo consiguió. Canasto, Mendoza Auto Gallery. 4 arriba Ponce cuando resta 2.50. Ben McCauley con el balón. Le entregan a Jabari el pase para Karim Maura. Buscan a Ben en la pintura. Buscó a Chris Ortiz, por poco la pierde, la recupera Chris. Chris con el pase picado para Jabari. Busca la línea de base. Se levanta. Falla. El rebote de Ben. Restan 2 segundos. Recibe Chris Ortiz. Y se acabaron los 24 segundos. Violación de 24. Hay tiempo por parte de los Leones de Ponce. Otoro Rooftop Lounge. Somos el rooftop favorito de Guayama. Te invitamos a tener una nueva experiencia gastronómica en Otoro Rooftop Lounge, bajo las estrellas. Tenemos lista nuestra nueva área al aire libre, con barra y servicio a la mesa. Es lo que nos convierte en el único y más cool rooftop en Guayama. Que no te cuenten y visítanos. Horario martes y miércoles de 11 a 8 de la noche, jueves y sábados de 11 a 10 de la noche, domingo de 2 a 8 de la noche. Salón abierto por orden de llegada, no reservaciones. Para ordenar puede comunicarse al 787-403-5139, 787-803-8047. Delivery disponible. Coco Nut Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nut Boutique. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Restando 2.30, la ventaja para el equipo de los Leones de Ponce, 71-67, el comentario de Roberto Cañada. El equipo de Ponce vino a poner un poquito de presión en esta posesión. Ben McCauley tenía el canasto ahí al lado, lo está defendiendo Ismael Cruz y decidió salir del balón. Y ahí es que viene la confusión de los Brujos y perdieron esa posesión por 24 segundos, por violación de 24 segundos. Obviamente el tiempo fuera de Wilhelm Uskanen viene porque si no lo pedía, lo perdía. Correcto, correcto. Ya quedan 2.30 de partido. Si lo pide antes de los 2 minutos, no lo pierdes. Así que le quedan 2 tiempos fuera a cada dirigente. Los Leones de Ponce a poner el balón en juego. Full cuerpo, que al ser también por encima de los 2 minutos había, no se le pregunta si la quieren en el backcourt o en el frontcourt. La tiene Yesriel de Jesús entre la presión defensiva de Jabari Josia.
Cortina de Carlos Rivera. Yesriel con el balón. Restan 12 segundos. El pase para Carlos Rivera. 10 segundos. Carlos Rivera entregándole aquí a Yomar. Se levanta de 3. Falla. El rebote para Ben McCauley. Le entregan a Maura. Sigue Terico reclamando que tira los pies este Yomar. Se Chris, dio un cantazo ahí. Cris Ortiz le entrega a Maura. Últimos 2 minutos de juego. Maura con el balón. Yomar la saca fuera de las líneas. Corresponde al equipo de Guayama. 11 para tirar. Van a sacar al lateral. Y hay cambio. Regresa Mike Rosario. Sale Ismael Cruz. Esos últimos intentos del canasto, aunque uno lo premiaron con un tiro, o sea, con una falta. La realidad es que han sido tiros, malas decisiones. Jabari la pondrá en juego, le entrega aquí a Karim Maura. 10 para tirar. Cortina de Cris Ortiz. Atacando Maura, se levanta por el lado izquierdo y anota. Canasto, Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Volvieron a lo que le había dado resultado. 2 arriba, Ponce, restando 1.40 de acción. Carlos Rivera le entrega a Yesriel de Jesús. Yesriel se levanta de 3 y falla. El rebote lo luchan. Va fuera de la línea, corresponde a Guayama. Restando 1.32. A buscar la ventaja o el empate del equipo de Guayama. Karim Maura con el balón, la cortina de Ben McCauley. Este recibe arriba. Buscan a Cris Ortiz en la pintura, el gancho de derecha. ¡Bueno! Canasto Mendoza Auto Gallery. Iguales a 71, se empató el juego. Tienen que seguir insistiendo en esa área. Así es. Jordan Murphy con el balón. Le entregan a Yesriel de Jesús, 10 para tirar. Nos vamos preparando para entrar al último minuto de juego. Yesriel recibe falta personal. No cometa falta, Jan. Visita a Púrpura Asai Smoothie and Juicy Bar antes del juego. Todo contacto es foul. Falta ahí de Jabari y Joshua. Va macho al tiro. 2 intentos. Quedando 1 minuto ya de juego. Exacto. Al primer intento, Yesriel de Jesús. Falló. Whippity. Canasto, Farmacia San Carlos. Se va preparando al segundo intento. Yesriel de Jesús. Falló el segundo. Rebote para Cris Ortiz. Oportunidad de oro para los Brujos que debe aprovechar. Karim Maura con el balón. Cortina de Ben McCauley. Le entregan a Ben. 13 para tirar. Busca a Cris Ortiz. 10 para tirar. Lo defiende Jordan Murphy. Cris Ortiz en la pintura. Por poco la pierde. La recupera. Tira el gancho de derecha contra el cristal. ¡Y anota! Canasto, taza de oro café. Después de 39 minutos. Un total de 21 segundos, 5 décimas. El equipo de Guayama está en ventaja. 73 por 72. ¡Hay tiempo! Jun, ven acá, sube. ...1410 Dance and Night Club... ...esquina Francisco G. Bruno 3... ...calle Calimano, Guayama... ...vive una experiencia única... ...separa tu VIP en www.1410.com... ...Tablas Art Studio... ...academia de baile, canto, maquillaje y modelaje... ...con el teléfono 787-900-3483... ...Tablas Art Studio... ...donde el arte cobra vida... Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. 73 para los Brujos. 72 para los Leones.
restando 38 segundos 5 décimas. La pizarra ya dice 14 segundos. Eso significa que entonces Ponce la va a jugar en el front court. Y no solo eso, se lo dijimos al principio. Ajá. Que iba a ser un buen juego, que llegaran. Y así ha sido. La primera ventaja de los Brujos de Guayama es quedando 38 segundos. Ambos equipos están en bonificación. Siempre, siempre está el corillo de lo negativo. No, olvídate de eso, eso es parte del juego. Va a ponerle en juego Carlos Rivera por los Leones. Filósofo, oremos. Carlos Rivera con el balón. Lo entregó Carlos Román. Recibe Yesriel de Jesús. El pase para May Rosario. Lo interceptó Tarico. Con calma, con calma. Cris Ortiz se va hasta abajo. Y anota. ¡Ernesto! Municipio de Guayama. Y en la jugada recibe falta personal. No me metas falta, visita Farmacia San Carlos. Gran carácter para Cris Ortiz, pero mejor el robo de balón de Tarico White, que le da la ventaja de 3 puntos al equipo de Guayama y un intento al tiro libre. Cris Ortiz va al tiro libre. Cris Ortiz va al tiro libre. Se levanta. Falla, rebote de Mente Culli. Le entregan a Tarico y Mike Rosario comete falta personal. Javier, falta personal. No cometa falta. A ver, una medalla DAI. La viante deportiva, por eso la estoy cantando. Hay cambio. Entra Bradley, sale Murphy. Pero grande el rebote de Ben McCauley después de ese tiro de libre fallado de Cris Ortiz. Y ahora Tarico White a tratar de librarla en la línea de los tiros del tiro libre. Vamos, Tarico, vamos. Yo te dije que él le iba a librar. El primer intento. Ay, Dios mío. Ahora es. Only one shot. One point. ¿Por qué me hacen sufrir tanto? Se puede ir con un canasto nada más, con un punto, no hay problema. Con ese es bueno. Lanza, Tarico. ¡Pipi! Canasto, Maunaco. No pidió el tiempo, Wilhelm Muscán, el dirigente de los Leones. La instrucción es un quick two. O un tiro rápido, que vengan rápido a lanzar. La tiene Carlos Rivera, le pasa a Bradley. Bradley con el balón, le entrega a Yesriel de Jesús. El pase para Carlos Rivera, que se levanta de tres. ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama. Y aquí están pitando la falta personal, la comete Yesriel de Jesús sobre Ben McCauley. No cometan falta, visita First Medical, el plan que te da más. La está reclamando intencional ya. Antideportiva. No, pero no es antideportiva. Está bien, pero lo están reclamando de esa manera. Y pero todavía esto no se ha acabado. No. Importante no. Que Ben anote esos dos tiros libres ahora. Eso es oro. Tiene que anotarlo, porque eso obliga a Ponce a buscar un triple. Sí, y teniendo a Carlos y a Mar Rosario en cancha. Sí. Carlos acaba de anotar un triple que vale 1,000,000 de pesos. Canasto, Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Restan 10 segundos, 7 décimas. A Ponce le resta un tiempo fuera. Al segundo intento, falló. El rebote es de Yesriel Jesús. Y Tarico White comete falta personal. No cometa falta allá. La vida café y cocina creativa. Bueno, lo peor que puede pasar es que metan, los dos tiros libres y se empate el juego. Pero a Eric le queda dos tiempos fuera. O sea que puede planificar una jugada final. Yesriel de Jesús a dos intentos desde el área del tiro libre. Y viene de fallar uno en la vez anterior que fue. Y falla ahora, tú verás. Metida de lleno la fanaticada aquí en Guayama. Yesriel de Jesús en el tiro libre, lanza. Falló el primero. Ahora es coger el rebote. Si falla, coger el rebote. Restan 8 segundos, 4 décimas. Aquí logró el tiro libre Yesriel de Jesús. Canasto, Mendoza Auto Gallery. Hay tiempo, Javier. Hay tiempo.
Desde el Complejo Energético AS Puerto Rico, puertorriqueños expertos y profesionales trabajan cada día para generar la energía que necesitamos. Por más de 20 años hemos crecido juntos. Hoy somos parte de la transformación de la isla hacia la energía renovable, porque creemos en Puerto Rico y su gente. Por ello, hoy más que nunca, nuestro compromiso continúa. Sigamos trabajando juntos. AS Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Púrpura Acai Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Acai Smoothie and Juice Bar. Noble Properties by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C-19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, en ventaja el equipo de Guayama del mínimo 77-76, restando 8 segundos y 4 décimas. Me paré. La pastillita para la presión, Javier. Ya, yo la pastillita listo, para listo, el corazón. 8 segundos. Terico White con el balón. Recibe Ben McCauley. Ben por poco la pierde, lo salen a doblar. Y aquí comete Ponce la falta personal. No cometa falta ya. Visita a Nobel Properties. Tú. Corredora Yesenia Bermúdez con el 787-415-7427. Ahora es importante, estos dos tiradas libres. Ahorita falló una, tiene que anotar estos dos. Se cae las manos. Ahora con 5 segundos, 2 décimas. Y a Ponce le queda un tiempo fuera todavía. Al primer intento, Ben. ¡Wipiti! Canasto con todo el peso full truck en Arroyo y en Guayama. Vamos a ver. Al segundo intento, Ben. ¡Wipiti! Canasto. Púrpura Acai Smoothie and Juicy Bar, Young. El equipo de Guayama está dominando de tres. Ponce pide tiempo. Superfarmacia San Carlos en Arroyo, calle Mors 212. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Para más información, llámanos 787-839-3095. La Farmacia San Carlos se une a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para orden comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Yo creo que todo el mundo en Puerto Rico sabe lo que viene, Cañada. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado que no sea un intento de tres. Hay que ser inteligente. Yo estoy de pie y usted en su casa está parado frente al televisor, frente al celular, frente a la tableta. ¡Filósofo! ¡Oremos! Y en cancha los tres tiradores, los cuatro tiradores de Ponce. La tiene Carlos Rivera, le entrega a Yesriel de Jesús. El manotazo de Irán, por poco la pierde Yesriel de Jesús. Y finalmente llega la falta personal de Irán Huerta, restando 1:09. La jugó bien Irán, por poco provoca el turnover y da una falta personal. Y no hay intento de tres de los Leones. Y lo que queda es 1:09. Y a Guayama también le queda un tiempo fuera. Y traen a Cleon Penn para rebotear, porque obviamente Macho de Jesús va a buscar anotar el primero y tratar de tirar para fallar el segundo. Bueno, primero tiene que anotar este.
restando un segundo, nueve décimas al primer intento. Yesudiel de Jesús. Wipity. Canasto, Dolphin Waters. Vamos todo el mundo a buscar el rebote. Vamos todo el mundo a buscar el rebote. Tiró a fallar el rebote de lucha. Se queda con ella Carlos Rivera. Y se acabó el juego. Javier Rahan, que ganaron los Brujos 79-77 a los Leones de Ponce. Pausamos. Regresamos en breve. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y pruébate mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio, Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-20345. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio, Real Estate Professional Broker. Déjanos trabajar tu sueño. Tu broker de confianza. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. La Vida Café y Cocina Creativa. Estamos localizados en el pueblo de Guayama, frente a la plaza más hermosa de todo Puerto Rico. Contamos con una variedad de platos exquisitos. Abierto los 7 días de la semana, con horario lunes a jueves de 8 a 7 de la noche, viernes, sábado y domingo de 8 a 8 de la noche. Visítanos, no te vas a arrepentir. Nuestro número telefónico 787-900-7171. La Vida Café y Cocina Creativa. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, la victoria para el equipo de los Brujos de Guayama, 79-77 sobre el equipo de los Leones de Ponce. Karim Mauras, welcome to Brujos Nation. Welcome to the Brujos Nation. Thank you, thank you, thank you. I'm happy to be here. This is an incredible game. You are a bit different tonight versus Leones de Ponce. Yes, yes. Well, my job was to come here and play as hard as I can, push the tempo, and just, you know, take control of the game, make sure I get my guys in the spots. And, you know, the coach, thank you for the coach for having faith in me, and thank you for my teammates for having faith in me. When you have the call for coming in for Brujos de Guayama, when you have the call for coming from... I got the call to come here 2 nights ago. So I practiced yesterday for the first time, and then today was my first game. So with just one practice, you got like... Yeah, just one practice. Maybe 35 minutes? Yeah, and 12 points. Yeah, just one practice, yeah. So how do you get to learn the set plays and all the stuff for just one practice? I mean, I have a good memory, you know, you know, that comes with the game. I know the game, so it's kind of easy. Like, I just, the coaches, they help me with it, the players help me with it. Believe it or not, we put in extra work. Some of the coaches and the players stayed after practice, and then we came in today, this morning, and they helped me with the play, so we kind of put a lot of time in it. Last year you were with Guayama, I mean with Humacao. Yes. How do you feel here in Guayama? New town, new team. I feel great. I love the atmosphere. I love my teammates and my coaches. You know, they have faith in me, and you know, I'm here to work.
We know that we have a lot of people from Guayama. What we can expect from you to this team from now on? You can expect, you know, hard work on offense and defense. You know, I'm gonna play my hardest every night. I'm gonna play my best for everyone. And just to finish, just some word for the Guayama fans that are seeing you right here in ESB Sports. Thank you. I'm happy to be here, and go Witches. Good game. Thank you. Ahí ustedes lo escucharon, el nuevo armador del equipo de los Brujos de Guayama. Pausamos y regresamos en breve. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible. Honestidad y seriedad nos distinguen. Llama y compruébalo. Ubicados en Calley, después del Shell del barrio Beatriz. Nuestros números telefónicos 787-435-7107, 787-245-7642, 787-263-3122. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible. Con todo el peso Food Truck, ven y deleita tu paladar con las mejores tripletas del sureste. Cantidad y calidad garantizadas con nuestras jugosas y deliciosas carnes. Los esperamos en nuestras localidades en Arroyo Carretera número 3 frente al Arroyo Town Center. De viernes a sábado de 6 de la tarde a 12 de la medianoche. Domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ordena al 787-934-1103. Síguenos en Facebook e Instagram. Métodos de pago efectivo y ATH móvil. Ah, y pronto, gran apertura en Guayama con todo el peso Food Truck. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Ay, ay, ay. Oye, ahí me va a dar algo. Mira, qué partidazo el que no hemos tirado en la noche de hoy. El equipo de Guayama arrancó perdiendo. De 15 puntos, le permitimos lo que a nadie al momento, 31 puntos en un periodo, 31 puntos en el primer periodo, y el equipo de Guayama sale con la victoria la noche de hoy, 79-77 frente a los Leones de Ponce. Una victoria que muestra una nueva actitud, una nueva era en el equipo de los Brujos de Guayama, de la mano de Caris Mauras. Pero más allá que eso, el equipo de Ponce era el equipo que estaba de líder en la sesión con 7 victorias, apenas 2 reveses. Y el equipo de Guayama ahora consigue su tercer triunfo y se vuelve a meter en esa disputa junto a San Germán y Mayagüez por el cuarto lugar. Con los numeritos finales está Roberto Cañada. Los 79 puntos de los Brujos de Guayama se divide de la siguiente manera. 13 puntos para Yavari Yocha, 1 punto para Terico Guay, pero qué punto. 2 puntos para Diego Maldonado, 2 puntos para Irán Huertas, 2 para Cleon Penn, 24 para Chris Ortiz, 1 para Jordan Arroyo, 22 para Ben McCauley y 12 para Caris Maura. Por el equipo de Ponce, los 77 puntos son 14 de Yerrel de Jesús, 5 de AJ Crawford, 14 de Mike Rosario, 2 de Ismael Cruz, 4 de Yao López, 9 de Marvin Jones, 4 de Luis López, 7 de Carlos Rivera, 7 de Jared Brantley, 5 de Jordan Murphy y 6 de Ángel Daniel Basayo. Del área de 2 puntos, el equipo de Guayama lanzó para de 14-4. Imposible. ¿Cómo que imposible? Tirar de 14-4 cuando anota 79 puntos. Te digo ahora. El equipo de Ponce tiró de 38-14 de 2. Eso. Y el equipo de Guayama tiró de 37-25 de 2. Por eso no puede ser 14 como pusieron aquí. Pues que esa es la hoja nueva, yo no entiendo. No, esto está... Eso, porque incluso de 3 puntos fue de 18-5 y en el tiro libre de 26-14. Esto está extraño, esta hoja. Está bien, ¿qué te faltó decirle aquí? Guayama, vuelvo y digo, 55-30 de campo para un 54%, de 2 de 37-25 para un 67%, de 18-5 de 3 para un 27%, mala noche de Guayama, de 26-14 del tiro libre para un 53%, también una noche para olvidar, 38 rebotes, 15 asistencias, 2 cortes de balón, 2 tapones, 13 turnovers, 15 faltas personales, 42 puntos, en la pintura, esa es la diferencia. Sí, es que 42, ahí fue que cambió todo. 42-20 los puntos en la pintura.
10 puntos en segundas oportunidades, 9 puntos que provienen de turnovers, 30 puntos de las reservas de Guayama. Yo creo que no habíamos tenido. Esta es la primera vez que ocurre en la temporada. 30 puntos de las reservas, la primera vez, como dice Cañada. 4 puntos en transición rápida. Hay que decir que Ponce fue mejor en porcentaje de 3. Encestaron para un 42%. Fueron mejor en el tiro libre, que encestaron para un 66%. Fueron mejor en las asistencias. Fueron mejor en cortes de balón. Fueron mejor en turnovers. Fueron mejor en segundas oportunidades. Fueron mejores en puntos provenientes de turnovers. Y fueron mejor en la carrera. Pero al final del día, lo importante es la victoria para los Brujos de Guayama. No solo eso, Guayama dominó 38 segundos del juego, pero seleccionó buen momento para dominar el juego. ¿Qué juego, señora? Bueno, aquí hay que darnos crédito, porque aquí hubo muchas personas que en nuestro pregame rápido entraron al chat a decir que este juego, que esto, que lo otro, chijichija. Y nosotros le indicamos que este juego iba a ser un juego emocionante. Y no solo eso, Ponce empezó dándole la razón a los que decían eso. Pero son 40 minutos. Eso es correcto. Y la defensa de Guayama después de ese primer cuarto, como nos tienen acostumbrados. La historia fue otra. Así que todo el mérito para nuestro dirigente Eric Rodríguez, para José Pepo Martínez, su asistente, y todo el cuerpo técnico, para los jugadores que nunca se quitaron, que lo dieron el todo por el todo. Irán vuelta en esos segundos finales, porque no es tan solo que dio la falta, que es lo que todo el mundo sabía que venía a hacer. Es que cuando da la falta, lo viene entonces a hacer con solamente 1.9 segundos. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando Macho de Jesús falla el tiro libre, el que coge el balón es Carlos Rivera y tiene que tomar un tiro desesperado. Si no hubiese pasado lo que hizo Irán, hubiese tenido más tiempo y hubiese podido lanzar cómodo Carlos Rivera y estaríamos todavía aquí. Exactamente. Así que vuelvo y digo, esto todavía no se ha acabado. Esto estamos todavía buscando completar el primer tercio de la temporada. Todo el mundo vio que Mayagüez arrancó la temporada con 7 derrotas y de repente se metió en una racha y está ahí en la pelea. Ahora es el momento de Guayama. El domingo acompáñenos en el juego a las 6 de la tarde frente al equipo de los Capitanes de Arecibo, y el 11 de mayo buscamos la revancha, porque golpe sin desquite no es golpe, y buscamos la revancha el 11 de mayo aquí en el Dr. Roque Nido Estela frente a los Piratas de Quebradillas, de esa dolorosa derrota en tiempo extra ya en la Guarida. Así que todo el mundo está invitado. Recuerden, este domingo a las 6 de la tarde, no a las 8, a las 6 de la tarde, en La Petaca, en Arecibo, estará los Brujos de Guayama contra los Capitanes de Arecibo. Y la antesala desde las 5:30. Así que si usted no puede ir a Arecibo, sabe que en la sala, busca en YouTube SB Sport Media, pone el juego en su televisor, en su aplicación de su televisor inteligente, y todo el mundo a celebrar las madres viendo a los Brujos frente a los Capitanes. Eso es correcto. A nombre de Fabiola Lisset Pérez, quien estuvo en las cámaras en la noche de hoy, Javier Claudio, quien estuvo con nosotros en la locución comercial, Roberto Cañada en los comentarios, que tiene asistente Cañada. Ahí se coló Sofía. Sí, está robando cámara. En el relato del partido, este quien les habla, Jan Rodríguez, que le deseamos a ustedes muy buenas noches y que tengan unos sueños placenteros, debo decir. Hasta el domingo, que tengan todas y todos buenas noches. Nos vamos para la tarima. Adiós. Goodbye. Te veo.